Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a la Copa de México y Argentina. Aquí estamos en el episodio 6, ronda 4, y bueno, pues nada, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a ver por dónde lo dejamos, vamos a ver las guerras, uy no, vamos a ver las guerras actuales, eh, por aquí, y bueno, pues tenemos un par de guerras actualmente, tenemos Chiapas, vamos a ver a quién está atacando Chiapas, pues eh, lo podemos ver en un momentito, Chiapas atacando a Campeche, y bueno, pues en el bando de Chiapas, vamos a ver a quién tenemos, en el bando de Chiapas tenemos a Guerrero, y a Guerrero y en el bando de Campeche tenemos a Puebla de momento pues esta guerra que ya estuvimos viendo en el episodio anterior pues bueno pues eh, Chiapa ya te ha completamente asediado a Campeche y ahora pues se encargará de ir asediando los territorios de Puebla y por otro lado pues tenemos la guerra de Yucatán y Trascala contra Puebla y, Camp y Quintana Roo pues nada todo el mundo atacando a Puebla pues nada eh, le damos a play eh, no hay mucho más que decir eh, Yucatán atacando a Puebla también y vamos a ver eh, Chiapas está atacando a Campeche, no a Puebla. Pero bueno, Puebla está en problemas por ambos, porque está defendiendo a Campeche en esta guerra contra Chiapas y Oaxaca eh, y, y Guerrero, perdón. Y también se está defendiendo contra Yucatán. Yucatán, eh, bueno, eh, Chiapas es por la conquista de Bunyoro y Yucatán es por la conquista de. Es una cruzada. Lo de Yucatán es una cruzada contra Puebla. Bueno, pues veremos a ver cuánto tardan. Chiapas en firmar paz con Campeche. En cuanto tengan asediados los territorios de Puebla, no tardarán en firmar paz con Campeche. De momento, el que sí que está asediando más territorios de, de Puebla es Yucatán, que ya tiene todo este territorio de aquí, como veis, asediado. Y bueno, pues eh, no tardará Chiapas en empezar a asediar también los territorios de Puebla. Ahí no, no, no tardarán en empezar a hacerlo. De momento, Chiapas está recuperando los asedios que le hizo por aquí anteriormente Puebla. Y como os digo, pues no tardarán en terminar en ir asediando los territorios. De, de Puebla por esta zona, vamos a ver cómo va la situación colonial. De momento, pues tenemos a la Plata Michoacana y a Perú Michoacano aquí fuerte. Tenemos Chiapas con unas colonias también por aquí, por el área de la Plata. Colima tiene bastantes territorios aquí en Sudamérica. Brasil o Oaxaca también está fuerte. Después tenemos a Colombia, Nayarit. Y bueno, pues Colima sigue asediando por aquí en Centroamérica. Y bueno, México ha conseguido meterse por aquí también. El Guerrero tiene colonias sueltas. Eh, está bastante fuerte entre ríos también en el área de México. Junto con Trascala, que está por aquí, o Oaxaca también. Tenemos a Jalisco, tenemos a Michoacán, a Florida. Eh, a Florida, que es de Nayarit Tenemos a Queretaro. Pues a por aquí arriba tenemos a Colima, ya Sonora. Por aquí tenemos a Santa Cruz Que se está haciendo una gran colonia en California Y Michoacán pues le va Le va a impedir a, a, eh, eh, Le va a impedir a avanzar mucho más por Michoacán Porque también está colonizando por ahí Bueno así está la situación colonial Nos volvemos a Puebla Puebla que bueno pues está siendo asediado por, por Yucatán Y por Tlaxcala Y poco que puede hacer Puebla para poder defenderse de eso De momento Chiapas no está asediando Los territorios de Puebla De momento se conforma con tener Campeche asediado Parece ser y no está asediando como digo los territorios de Puebla de momento eh, Chiapas parece ser que se conforma. Tiene este 31.000 tropas aquí que no está moviendo. Podría estar moviéndolo para asediar los territorios de Puebla. Pero de momento parece ser que sí. Que se conforma Chiapas con tener asediado a Campeche. De momento Yucatán sí que está luchando aquí contra Puebla. La acaba de ganar una batalla Puebla. Eso sí, Quintana Roo ha perdido una batalla. Porque Quintana Roo está en el bando de... Eh, no, Quintana Roo está en el bando de, de Puebla. Si no me equivoco. Ah, no, sí, 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 Quintana Roo está en el bando de Puebla, quien está en el bando de Yucatán es Trascala. Bueno, pues nada, tenemos nueva guerra, a Santa Cruz y Río Negro atacando a Chubut, de nuevo, pues Chubut... Eh... Chubut, pues nada, eh... si no se queda eliminado esta Copa de México-Argentina le va a quedar poco, porque no le quedan muchos territorios a Chubut. Darme un segundito que quiero mirar una cosa, Entre eh... de nada... vale... vale, nada, eh... todo bien... Pues nada, Chubut es probable que se quede eliminado después de esta guerra contra Santa Cruz y Río Negro. No creo que se pueda defender Chubut porque está muy débil y está en guerra contra dos. Y dos fuertes como son Santa Cruz y Río Negro. Y bueno, pues nada, Yucatán sigue avanzando por los territorios de Puebla. Trascala también le sigue avanzando. Eh, a Quintana Roya lo tienen asediado. Eh, bueno, pues de momento 31% de puntuación de guerra para Yucatán. Y también tenía, bueno, 40% de puntuación de guerra para, para Chiapas. En esta guerra contra Campeche Ahí van a intentar recuperar algunos rebeldes Quismayo Veremos a ver si lo consiguen O va Chiapas antes de que eso ocurra De momento Chiapas está recuperando los territorios aquí Que les asedió Que les asedió Puebla y Campeche anteriormente Y bueno pues De momento no, no está decidiendo Chiapas asediar los territorios de Puebla No está decidiendo asediar los territorios de Puebla Lo que sí está decidiendo es ir a por estos rebeldes Antes de que, antes de que conquisten Quismayo antes que conquisten la capital. Así que para allá van las tropas de Chiapas a acabar con esos rebeldes de, de Campeche. De momento Puebla sufriendo el, el avance de las tropas. Tanto de Yucatán como de Trascala. Y poco que puede hacer Puebla para defenderse de esto. Así que pues Puebla va a salir debilitado. Yucatán. Que se consiguió librar de la unión personal que tenía contra Trascala. Y bueno pues de momento tiene posibilidades eh, ahora de hacer una buena puntuación Yucatán. Si consigue ir debilitando a Puebla. Si después le consigue ganar una guerra a Tucumán o... Incluso a Veracruz Incluso a Campeche o a Tabasco Veremos a ver qué decide hacer Yucatán A lo largo de esta cuarta ronda Pero tiene posibilidades eh, Todavía Yucatán De ir a, al Mundial o a la UEFA De momento tiene posibilidades No está mal la clasificación Si no recuerdo mal Yucatán no está muy mal, muy mal en la clasificación. Bueno, de momento eh, quedan dos rondas por delante. Aún puede cambiar muchísimo la clasificación. Eh, estamos en la cuarta ronda. Veremos a ver cómo va, cómo va esta cuarta ronda. Y, y quiénes son los que más puntúan después de esta cuarta ronda. Y cómo se queda la clasificación. De momento. Recordad que podéis ver la clasificación. En la descripción. Podéis ver la clasificación en la descripción. Y bueno, pues ya ahí veis cómo va la clasificación con la suma de la primera, segunda y tercera ronda. Bueno, pues nada, de momento avanzando las tropas de Yucatán, asediando los territorios de, de Puebla cada vez más. Y Chiapas, pues parece ser que se ha conformado con asediar Campeche, no va a asediar nada más de momento. Y parece ser que sí, que se conforma. A Guerrero lo sacaron de la guerra, parece ser. Eh... Vamos a darle a Chiapas. Sí, a Guerrero lo sacaron de la guerra y bueno, pues Chiapas no le apetece asediar Puebla, por lo que parece ser. De momento tienen 52% de puntuación de guerra, teniendo asediado completamente Campeche y parece ser que no les apetece asediar mucho más que, que Campeche. Así que de eh, que sí si se está encargando de Puebla es Yucatán que bueno, pues le han sacado a Quintana Roo de la guerra. Ah, no, no lo han sacado, ha, re ha recuperado Quintana Roo los territorios que le habían asediado por aquí. Bueno, pues nada, de momento Puebla está defendiéndose medianamente bien contra Yucatán. Aunque bueno, pues las tropas de Trascala también están asediando por aquí. Cuidado que se han metido tropas de Puebla en territorio de Trascala y están empezando a asediar los territorios de Trascala, pero bueno, creo que le va bastante bien. Creo que le va bastante bien a a a Puebla, a a a Yucatán ya a, y trascala a Puebla, bueno, tampoco le va tan mal, pero bueno, de momento tiene un 40% de puntuación de guerra ya ya Yucatán. De momento Chiapas ya ha acabado su guerra contra Campeche y como veis ha quedado unos cuantos territorios de aquí, Bunyoro Bubungo, Lango, Basoga y Turcana. Vale, pues unos cuantos territorios que se ha quedado Chiapa de Campeche. Campeche se queda muy debilitado después de esto y veremos a ver si Campeche se puede defender porque no tiene aliados y si le puede dar la vuelta a la situación. Porque sin aliados va a estar bastante complicado que le pueda dar la vuelta a la situación. Y es normal que nadie se quiera aliar con ellos. Es normal porque no quiere ir nadie a ir a defenderle una guerra defensiva a Chubut. Ya ha terminado la guerra con Chubut y no está eliminado Chubut de milagro. Le ha quedado la el territorio de gallo y chubut a punto de ser eliminado de la copa de méxico argentina le queda aquí un solo territorio de momento pues está cerca de ser eliminado chubut de esta copa de méxico argentina así que se queda con un territorio chubut a punto de ser eliminado de momento tenemos nueva guerra aparte de esta guerra que tenemos de yucatán contra puebla vamos a ver tenemos a nayarit vamos a ver nayarit está atacando a jalisco vamos a ver quién está involucrado en esta guerra pues en el bando de nayarit tenemos a, eh, a nayarit solo y en el bando de Jalisco tenemos a Guanajuato y a Zacatecas. Uy, pues ha metido un problema a Nayarit porque quizás no le pueda ganar al Zacatecas. Quizás Zacatecas sea lo suficientemente fuerte para defender a Jalisco en esta guerra. A ver, vamos a ver por qué Nayarit puede llamar a aliados en caso de que se encuentre en peligro. ¿Quiénes son los aliados? Querétaro. Bueno, veremos a ver si Nayarit decide llamar a Querétaro a esta guerra porque esta guerra se le puede complicar muchísimo contra el Zacatecas. Vamos a verlo, vamos a verlo. Y bueno, por aquí eh, tenemos también guerra de Colima, también contra Jalisco. Colima también contra Jalisco, vamos a ver en esta guerra quién está involucrado. De momento, en esta guerra, pues tenemos involucrado a... Eh, en el bando de Colima pues tenemos a Querétaro, pues por eso Querétaro no se embrucaron en la guerra con Nayarit, porque ya está en guerra contra el Zacatecas y, y contra eh, Jalisco por supuesto. Y eh, defendiendo a Jalisco pues tenemos a los mismos, a Guanajuato y a Zacatecas. De momento así va la cosa. Eh, veremos a ver si entre Colima y, y Nayarit pueden contra Zacatecas. Aquí hay batalla Nayarit contra Zacatecas. Batalla que gana Nayarit. Y bueno, el Zacatecas Están en los territorios de Nayarit asediándolo el territorio, así que Nayarit eh, ha dejado desprotegido. Su territorio, veremos a ver si consigue ganar el Zacatecas. Está difícil porque Zacatecas tiene tropas en todos lados. Tiene tropas en Nayarit, pero también tiene tropas aquí, asediando a Querétaro, a aliado de. Aliado de Colima en la guerra contra, contra Jalisco. Así que bueno, pues eh, Jalisco está bien defendido por Zacatecas. Veremos a ver si lo suficiente. Veremos a ver si Zacatecas puede defender las ambas guerras. Va a ser complicado para Zacatecas defender ambas guerras. Pero eh, es probable que pueda. Porque Zacatecas está, está bastante poderoso. Es la primera gran potencia del mundo actualmente. Y quizás se pueda defender ambas, de ambas guerras a Jalisco. Veremos a ver. Veremos a ver si lo consigue. De momento. Eh, Nayarit sí que está empezando a asediar los territorios de Zacatecas. Está haciéndole molesto. Y bueno, pues el Zacatecas ha asediado bastante territorio aquí de Querétaro. También está asediando un territorio de Colima, Alto Podio. Y bueno, pues eh, ahí van, ahí van. Ahí va el Zacatecas intentando recuperar los asedios que le está haciendo Colima, eh, Colima. Que diga Nayarit por aquí. Y bueno, vamos a ver la vista de Nayarit. De momento, menos 5% de puntuación de guerra para Nayarit. Que como os digo, pues de momento tiene que defender el territorio. Ha contratado eh, Nayarit tropa de Michoacán. Aquí hay 22.000 tropas que ha contratado Nayarit de Michoacán recuperando el asedio de Amberes y bueno pues también va a ir recuperando La Haya, de momento va a ir recuperando Nayarit y sus territorios y a su vez asediando los territorios de Zacatecas por aquí. De momento, Querétaro también está intentando recuperar los territorios que les ha cedido el Zacatecas por aquí. Y bueno, veremos a ver si Colima decide de transportar las tropas que tienen en el área de Gran Bretaña al territorio europeo para enfrentarse al Zacatecas o si pasa un poco más de Zacatecas. De momento, el que no pasa de Zacatecas Nayarit que está luchando de aquí con el Zacatecas, llegan refuerzos por parte de Nayarit en esta batalla y termina Nayarit ganando esa batalla. Cuidado porque llegan eh, 150. 180.000 tropas de Zacatecas que hay por, el, por la zona y pueden reventar a esas 100.000 tropas de, de Nayaritas. De momento pues así está la cosa, interesante. De momento ha acabado también la guerra de Yucatán contra Puebla. Veremos a ver qué le ha pedido Yucatán a Puebla. Eh, le ha pedido pues nada, le han pedido Yeda Jambú y Soba. Le han pedido... Eh, los territorios que tenía Quintana, Quintana Roo por aquí, pues Quintana Roo casi eliminada de la Copa de México Argentina, solo le queda la Meca y de hecho está siendo asediada. Está siendo asediada Quintana Roo por Veracruz y bueno, pues ha terminado ya la guerra, no, sé, no, no me ha dado tiempo a verla. Pero bueno, pues Quintana Roo sobreviviendo con un solo territorio está un poco debilitado, así que veremos a ver por qué no, si no consigue un buen aliado, Quintana Roo va a estar eliminada de esta Copa de México Argentina. Una más, eliminada después de pues que en el episodio anterior hubo unos cuantos eliminados, pues en este episodio puede haber otros cuantos, entre ellos Quintana Roo y Chubut, tienen todas las papeletas de ser eliminados, pero bueno volvemos aquí, veremos a ver si Zacatecas puede defender a Jalisco, eh, va a ser complicado para Zacatecas, porque como digo está en guerra también contra Colima y Querétaro, eh, veremos a ver, veremos a ver, de momento Querétaro sigue en la guerra, eh, Querétaro han, han sacado a Querétaro de la guerra. El Zacatecas ha sacado a Querétaro de la guerra, en la guerra de Colima, así que Colima se le puede complicar la situación. A Colima se le puede complicar la situación, aquí tiene tropa de Guanajuato, tiene tropa de Zacatecas también. Y bueno, Guanajuato no nos olvidemos de él porque también está en esta guerra y alguna tropita que otra tiene. Y bueno, pues para ir asediando los territorios de Colima van sirviendo. De hecho han asediado Main y bueno, pues por ahí, por ahí van asediando. De momento Nayarit no, eh, sigue en esta guerra. El eh, solito podría llamar a Querétaro, pero Querétaro, después de la que le acaba de dar el Zacatecas, no va a querer ir. Ayudar a Nayarit en esta guerra de la, con, con, de la conquista de Jalisco. De momento, Nayarit un 6% de puntuación de guerra. Colima sí que lo está pasando un poquito peor. Menos 14% de puntuación de guerra para Colima. Eh, parece ser que el Zacatecas va a poder defender. Eh, a Jalisco por lo menos de la guerra contra Colima, veremos a ver si lo puede defender de la guerra de, eh, de Nayarit también, de momento Nayarit está intentando sacar a Guanajuato de la guerra y llegan los, eh, los condotieros que ha contratado de Michoacán eh, estas tropas que están asediando ya eh, esta fortaleza de Guanajuato y bueno llegan aquí para ir asediando los territorios de Guanajuato y sacarlo de la guerra veremos a ver si es posible, y bueno tenemos nuevas guerras, vamos a echar un vistazo a las nuevas guerras, eh, por un lado la de Nayarit contra Jalisco, ya sabíamos y la de Colima contra Jalisco pero tenemos nueva guerra. vamos a ver Tucumán. Vamos a ver Tucumán, ¿a quién está atacando? Tucumán, Tucumán, aquí lo tenemos. Tucumán. Atacando a Catamarca, vamos a ver quién está involucrado. En el bando de Tucumán tenemos a Córdoba. Defendiendo a Catamarca tenemos a San Luis. Bueno, Catamarca puede ser otra, otro de los eliminados. De hecho, si pierde esta guerra, Catamarca se va a quedar eliminado. Por, ah, no, no se va a quedar eliminado porque tiene este territorio de Secahuati. Pero casi eliminado también. Otro que tiene papeletas para ser eliminado. Eh, bueno, pues Tucumán y, y Córdoba yo creo que van a poder contra San Luis porque Catamarca poco va a poder hacer aquí. Y en realidad va a ser un 2 contra 1. Uno, eh, Tucumán y Córdoba contra San Luis. Veremos a ver bien que acaba esto. Pero seguramente, pues, San Luis no pueda defenderse, no pueda defender a, a Catamarca. Por otro lado, tenemos a Entre Ríos. Entre Ríos, vamos a ver a quién está atacando Entre Ríos. Entre Ríos está atacando a Santa Fe. Vamos a ver quién está involucrado. En el bando de Entre Ríos tenemos a Chaco. Eh, y ya, eh, a Chaco. Y bueno, ya México de Entre Ríos, a la colonia de México. Y en el bando de Santa Fe tenemos... A Santiago del Estero y a Santa. A Santiago del Estero y a... y a Buenos Aires. A Buenos Aires. Bueno, ¿podrá entre Ríos y Chaco contra tres? Contra Santa Fe, Buenos Aires y Santiago del Estero. Pues lo veremos. A ver, de momento tiene más tropas el bandón entre Ríos y Chaco. Eso es que. Pues Chaco tiene muchísimas tropas. Eh, entre Ríos también. Y bueno, veremos a ver si pueden ganar esta guerra porque están contra tres. Y luego por otro lado tenemos a San Luis. Eh, a San Luis que está, va a tener problemas contra Tucumán y. y... Quien era el, el aliado de Tucumán? Eh, Córdoba. Y bueno, pues San Luis a su vez está haciendo otra guerra. Está atacando a Nuquén. Está atacando a Nuquén y vamos a ver quién está involucrado en esta guerra. En el bando de San Luis tenemos a Río Negro. Defendiendo a Nuquén tenemos a La Pampa. Pues pinta fuerte el bando de San Luis y Río Negro. Aunque bueno, pues va a tener problemas en breve San Luis en cuanto empiecen a llegar tropas de, de la. De, de Tucumán y de Córdoba, pero de momento, pues está haciendo su guerra con Nuquén. Está haciéndola una guerra bastante rápida. Ya tiene un 60% de puntuación de guerra. Y bueno, pues eh, la verdad que está haciendo la guerra bastante rápido. San Luis es probable que no le dé tiempo a que se debilite San Luis y gane esta guerra rápidamente contra Nuken. Y bueno, esas son las guerras que tenemos actualmente. Iremos echando un vistazo. Vamos a ver también cómo le va a Nayariz con, con, con la guerra. Pues Nayarit ha firmado la paz con Jalisco. No quería tener. Ah, no, 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 ha firmado paz con Jalisco, sigue la guerra, sigue la guerra De hecho está Zacatecas asediando ya los territorios de Nayarit eh, Nayarit intenta sigue intentando sacar a Guanajuato de la guerra Pero no lo está pudiendo hacerlo Y bueno, pues Nayarit luchando contra Zacatecas por aquí Ha dejado desprotegido un poquito su territorio Colima está empezando a recuperar los territorios que les ha Zacatecas Y Colima pues sí que tiene un 8% de puntuación de guerra en positivo Colima, de momento Nayarit eh, un menos 5% de puntuación de guerra Parece ser que el Zacatecas va a poder defender a Jalisco de ambas guerras de momento tiene toda la pinta que Zacateca va a poder defender a Jalisco de más guerra, veremos a ver veremos a ver si lo consigue o no eh, por otro lado, pues nada, eh, Catamarca ya está asediado, falta, bueno, falta un territorio por asediar y como digo, no tardarán, aquí llegan tropas de Tucumán al territorio de San Luis, llegan tropas de Córdoba también al territorio de San Luis y San Luis, pues por otra parte tienes la guerra con Nuken y con La Pampa, así que tiene que terminar esta guerra rápido con Nuken y La Pampa, aunque Río Negro le va a ayudar bastante a asediar rápidamente a La Pampa, pero la tiene que terminar rápido porque ahora tiene que defender a Catamarca de la guerra contra Tucumán y, Sa y Córdoba y pues San Luis seguramente salga debilitado de esa guerra. Eh, de esta guerra contra Defendiendo a Catamarca contra Tucumán y Córdoba Seguramente Y bueno, Entre Ríos De momento tiene ya casi completamente asediado a Santa Fe Con la ayuda de Chaco Y después pues está en guerra también Entre Ríos Estaba en guerra contra Buenos Aires Y ¿Quién era el otro? Y Santiago del Estero Bueno, le pilla un poco lejos Santiago del Estero A Entre Ríos Y a Chaco no tanto a Chaco no le pida tan lejos, de hecho es, es, eh, es Santiago del Estero que está avanzando por los territorios de Chaco, junto a Santa Fe, que se va a juntar con las tropas de Santiago del Estero. Y bueno, si sacan a Chaco de esta guerra, Entre Ríos puede llegar a tener problemas. Veremos a ver. Eh, que ocurre finalmente. Porque de momento sí que tiene un 26% de puntuación de guerra entre ríos. Pero como digo, si sacan a Chaco de esta guerra, puede tener problemas entre ríos contra 3. El solo contra 3. Bueno, volvemos a San Luis. De momento, 92% puntuación de guerra para San Luis. No creo que tarde en firmar paz contra Neuquén y La Pampa. Para centrarse en la guerra eh, contra Córdoba y Tucumán defendiendo a Catamarca. De momento, San Luis está siendo asediado, como veis, por todas las tropas de Córdoba. También Neuquén les ha asediado algún territorio que otro. Y Córdoba y Tucumán pues les están asediando también. Y bueno, volvemos volvemos a ver cómo le va a Nayariz. Nayariz está casi completamente asediado por el Zacatecas. Menos 35% puntuación de guerra para Nayariz. Que no va a poder eh, ganarle esta guerra a Jalisco. Y más, pues la, no, no solo que no va a poder ganarle, sino que la va a perder. Y Jalisco seguramente recupere algunos territorios de aquí. Y vuelva a estar poderoso. De momento, Colima tiene también un menos 8% de puntuación de guerra. Zacatecas tiene para todos, tiene para Colima, tiene para Nayarit y tiene para todos, parece ser. Así que Jalisco no va, no va a desaparecer, no va a perder esta guerra de momento mientras eh, Zacatecas le esté ayudando. Así que bueno, pues Zacatecas ayudando a Jalisco bastante. Y de momento, pues Jalisco está consiguiendo sobrevivir por ello. San Luis, San Luis, vamos para allá. De momento, San Luis no tardará en firmar paz, como os digo, contra la Pampa y Nuquén. Porque ya tiene un 97% puntuación de guerra. Y se tiene que centrar para defender a Catamarca de esta guerra. Contra Tucumán y Córdoba. De hecho ya está casi completamente asediado San Luis. Por Córdoba y Tucumán. Menos 30% puntuación de guerra en esa guerra contra, contra Tucumán. Y bueno, pues de momento no, no le va muy bien. Aunque en la otra guerra le va bien. En, en esta guerra Aunque en esta guerra no va a perder territorios. San Luis. Pero lo van a debilitar económicamente y demás. Lo van a debilitar económicamente a San Luis por ahí. Entre ríos, de momento 38% de puntuación de guerra. Tiene ya casi Bueno, tiene ya completamente asediado a Santa Fe. Bueno, le quedan aquí un par de territorios de Santa Fe por asediar. Y bueno, pues a Buenos Aires también lo tiene completamente asediado. Entre ríos, tiene bastante la, la guerra, parece ser bastante controlada. De momento, entre ríos. Eh, que está. Que solo tendría que debilitar a Santiago del Estero. Eh, con la ayuda de Chaco. De momento, Chaco. Eh, es que el problema es que Chaco está casi completamente asediado. Chaco casi completamente asediado por Santiago del Estero y, y Santa Fe. Así que eh, y, eh, está teniendo problemas. Está, está teniendo problemas, bastante problemas Chaco. Veremos a ver si consigue darle la vuelta a la situación Chaco. Pero no tiene que tener un entusiasmo de guerra muy bajo. Bueno, sí lo tiene alto de momento el entusiasmo de guerra Chaco. Veremos a ver si empiezan a llegar tropas de Entre Ríos para ayudar a Chaco a quitarse estos asedios que le han hecho por ahí. De momento Entre Ríos, pues sí, está avanzando para allá. Con las tropas. Está avanzando para allá. A Buenos Aires ya lo tiene completamente asediado. De momento, 37% de puntuación de guerra para Entre Ríos. En esta guerra contra Santa Fe. menos a ver cuánto territorio le quita Santa Fe en caso de que gane. ¿eh? Porque si sacan al saco de la guerra se le puede complicar muchísimo a entre ríos. Veremos a ver. Veremos a ver qué ocurre finalmente. Y bueno, San Luis ya ha acabado la guerra con Nuquén ¿Qué se ha quedado? Pues se ha quedado con un territorio de aquí. Eh, se ha quedado con otro territorio de aquí. De La Pampa. Y bueno, pues un par de territorios que gana San Luis. Hay uno a Nuquén y otro a La Pampa. Y bueno, pues como veis, la Pampa también le ha cedido territorios a Río Negro. No estoy seguro, creo que no. Pero bueno, Nuquén se queda bastante debilitado, dividido en dos. Muy debilitado Nuquén. Y bueno, ahora San Luis pues, se tiene que defender del avance de las tropas de Tucumán y de Córdoba, cosa que dudo que pueda hacer. Así que veremos a ver, porque esto, esto no, no, no lo va a poder defender San Luis. Por mucho que quiera, eh, no va a poder parar a las tropas de Córdoba y las tropas de, de Tucumán a la vez. No va a poder parar ambas tropas. Y bueno, pues de momento tenemos eh, nuevas guerras. Tenemos nuevas guerras. Bueno, tenemos la de Tucumán contra. La de Tucumán contra el Catamarca, que ya sabíamos. Y que y se ha metido Nuquén en el bando de San Luis, eh. Pues cuidado que con Nuquén en el bando de San Luis quizás puedan hacer algo. Nuquén es que se ha convertido vasallo de San Luis o algo por el estilo. Ah, es estado tributario de San Luis, sí. Pues es estado tributario de San Luis. Por eso está Nuquén en esta guerra. Pero Nuquén no tiene muchas tropas. Suficiente yo creo que para poder defender a San Luis, aunque veremos a ver, veremos a ver. Y bueno, tenemos nueva guerra, es Veracruz. Vamos a ver, Veracruz está atacando a Trascala, eh. Veracruz atacando a Trascala. Vamos a ver quién está involucrado. En el bando Veracruz tenemos a Hidalgo. Y en el bando Trascala tenemos a México y a Yucatán. Pues nada, veremos a ver. Es por la conquista de Tarrana conquista Tarrana que es esta provincia de aquí veremos a ver si consigue Tarrana eh, Veracruz de momento se le está complicando a Veracruz le están asediando la capital y bueno pues Veracruz sí que está asediando los territorios de Anatolia de está asediando los territorios de Anatolia de Trascala pero bueno veremos a ver porque también llegan las tropas de Hidalgo, van a llegar las tropas de Hidalgo y puede ser bueno para también llegan más tropas de Hidalgo por aquí. Eh, vale, cuando lleguen las tropas de Hidalgo, creo que Veracruz va a estar bien. Y bueno, han, han firmado la paz, ya han firmado la paz con Jalisco. Nayarit no ha podido comerse Jalisco. Eh, Colima tampoco. Pues nada, Zacatecas ha defendido a Jalisco. Jalisco no sé si ha recuperado territorio, no ha sido ambas, ambas han sido paces blancas, así que Jalisco se ha quedado defendido por el Zacatecas, así que esas guerras por allí contra Jalisco ya han terminado, Zacatecas ha conseguido defender a Jalisco y bueno, pues veremos a ver esta guerra de Veracruz, porque como digo, en cuanto lleguen tropas de Hidalgo por el territorio de Trascala, esto se le puede poner a favor de Veracruz, de momento no está muy a favor, tiene menos 1% puntuación de guerra. Y no, no está muy a favor porque están siendo eh, Veracruz asediado por Yucatán. ¿Quién estaba defendiendo a Tlaxcala? Yucatán y México. Bueno, a México ya lo han sacado de la guerra. Eh, Hidalgo parece ser que lo ha sacado de la guerra ya México. Así que pues nada, es un 2 contra 2. Es un Veracruz y Hidalgo contra, contra Tlaxcala. Y Yucatán, veremos a ver, veremos a ver por qué está interesante esta guerra. Está interesante, cuanto menos. De momento, San Luis parece ser que se está defendiendo bastante eh, decentemente su territorio. Está echando para atrás a las tropas de Tucumán. Bueno, no, hay muchísimas tropas de Tucumán por aquí. ¿eh? Hay muchísimas tropas de Tucumán y de Córdoba. Siguen habiendo muchísimas tropas de Tucumán y de Córdoba por la zona. Pero veremos a ver por qué. Eh, eh, más o menos, se está defendiendo medianamente bien. Medianamente bien San Luis Para lo que podría ser Porque está él solo en guerra Bueno, ahora está Neuquén también Pero es como si estuviera casi solo Él en guerra contra Córdoba y Tucumán Pero no creo que se pueda defender San Luis de esto, la verdad Entre Ríos Entre Ríos eh, Uy, Córdoba está siendo asediado, eh Córdoba está bastante asediado por San Luis y demás. Bueno, no está haciendo mal de San Luis. Veremos a ver. De momento menos 13% de puntuación de guerra para ellos en esta guerra. Y bueno, Entre Ríos ya tiene un 43% de puntuación de guerra. Eso sí, Chaco está casi completamente asediado. Eh, Chaco tiene, sigue con entusiasmo de guerra alto, así que no creo que abandone la guerra todavía. Y aquí llegan las tropas de Entre Ríos para recuperar los territorios que le están asediando a Chaco. Así que veremos a ver. Porque Chaco de momento a Santa Fe lo tiene completamente asediado, a Buenos Aires también y ahora está recuperando los territorios que le están asediando. A Chaco y después supongo que irán a asediar a, eh, a Santiago del Estero para conseguir más puntuación de guerra. Veremos a ver si lo consiguen. De momento están recuperando los territorios que le están asediando a Chaco por aquí. Y bueno, pues tenemos esas tres guerras actualmente: la guerra de Tucumán, la guerra de Veracruz y la guerra de Entre Ríos. Así que eh, interesante. Interesante. Eh, bueno, esta no está tan interesante. Yo creo que San Luis no va a poder aguantar el avance de todas las tropas de Córdoba y de Tucumán. Yo diría que no va a poder aguantar, cada vez va a estar más asediado, más debilitado. Un San Luis que está además sin soldadesca, aunque Tucumán también. Y Córdoba, como va de soldadesca, Córdoba sí tiene soldadesca, 22.000. Y bueno, pues la que está interesante también En la guerra de Veracruz contra Trascala. Veremos a ver por qué Veracruz trae sus tropas de vuelta para su territorio, va a empezar a, recu a intentar recuperar su capital y eh, eh, recuperar los asedios que les había hecho Yucatán anteriormente. ¿Qué hace Yucatán en Tucumán? Porque Tucumán se ha metido en el bando de Veracruz. Tucumán se ha metido en el bando de Veracruz en esta guerra. Pues Tucumán está en doble guerra. Está en la guerra eh, contra Catamarca, eh, intentando sacar a San Luis. Y está en esta guerra también contra. ayudando a Veracruz. contra Trascala. Pues esto se convierte en un 3 contra 2. Veracruz y Darugo, Tucumán contra Trascala y Yucatán. Pues tiene ahora bastante menos posibilidades el bando de Trascala y Yucatán de poder defenderse con esto una vez que ha entrado Tucumán a la guerra. Pero bueno, Tucumán de momento no tiene tropas eh, por allí involucradas porque tiene todas las tropas asediando a San Luis primero para ganar esta guerra contra Catamarca. Así que de momento Tucumán no está ayudando a Veracruz demasiado pero cuando termine esa guerra Tucumán contra San Luis pues se dará la vuelta y pues van a sufrir bastante Yucatán y... Van a sufrir bastante Yucatán y Trascala de momento. Aquí ganan tropas de Hidalgo para adentrándose en los territorios de Trascala. No han conseguido mucho de momento por aquí. Bueno, han conseguido el asedio de Dillerba y poco más. Y bueno, pues de momento eh, Veracruz sí que ha recuperado su capital. 16% de puntuación de guerra de momento para Veracruz. Que bueno, pues sin el objetivo de guerra está, consi consi está consiguiendo de momento puntuación positiva. Y en cuanto a Tucumán, como os digo, acabe la guerra con San Luis. Un San Luis que no tiene que tener mucho entusiasmo de guerra ya. Eh, entusiasmo de guerra abajo para San Luis. No creo que tarden en sacarlo de la guerra. Pues una vez que saquen de la guerra San Luis, yo creo que. Mmm, que está bastante eh, en peligro el bando de Yucatán y, y Tlaxcala. Van a estar en peligro por ahí una vez saquen a, a, a San Luis de esta guerra y se coman esos territorios de Catamarca. De momento, Entre Ríos en la otra guerra, 60% de puntuación de guerra para Entre Ríos. Que como veis, pues han sacado a Chaco de la guerra, parece ser. Sí, han sacado a Chaco de la guerra, pero también han sacado a Buenos Aires. Han sacado a Chaco y a Buenos Aires. Y bueno, pues se ha quedado algo de Buenos Aires. Eh, se ha quedado un pa eh, sí, se ha quedado. Linchov y se ha quedado Kinchov y Enganchov, Pues nada, Entre Ríos le ha quitado ahí un par de territorios a Buenos Aires Y ahora pues estos se quedan un 2 contra 1 Santiago del Estero y Santa Fe contra Entre Ríos Veremos a ver si Entre Ríos decidirá hacia los territorios de Santiago del Estero asediarle o se conforma con tener asediado completamente a Santa Fe De momento yo creo que se va a conformar con tener completamente asediado a Santa Fe porque eh, Santiago del Estero le pilla un poco lejos A San Luis lo han sacado ya de la guerra En esta guerra contra Catamarca Catamarca no tardarán en firmarle paz porque porque bueno Solo tiene un 23% de puntuación de guerra. ¿Por qué? Solo tienen, bueno, un 46% de puntuación de guerra contra Catamarca. ¿por pues no sé qué tiene Catamarca. A la, los territorios coloniales. No tiene que territorios coloniales. Pues no sé qué tiene Catamarca. Pero estando completamente asediado, Tucumán no tiene un, un 100% de puntuación de guerra. Pero bueno, ya tiene las tropas Tucumán. Aquí ya vienen tropas de Tucumán. Que ya las tiene un poco más libre De hecho, acaban de ganarle una batalla a Yucatán. Así que se le va a complicar ahora al bando de Yucatán y Trascala. Cuando empiecen a llegar las tropas de Tucumán por la zona. Eh, se le puede complicar bastante, como digo. Pues ahora Yucatán y Trascala en este 3 contra 2 que, que la han declarado. Y bueno, tenemos nuevas guerras, muchísimas nuevas guerras. Esto no para, esto es un sin parar. Vamos a ir echando un vistazo a las nuevas guerras. Primero tenemos Tamaulipas. Vamos a ver, Tamaulipas, ¿a quién está atacando? Tamaulipas atacando a Potosí. Eh, Tamaulipas atacando a Potosí, vamos a ver. Tamaulipas eh, está junto con Zacatecas y Potosí está siendo defendido por Hidalgo y Veracruz. Uh, pues Veracruz se ha metido en problemas. Porque, bueno, pues está en una doble guerra. Está en la guerra de Trascala. Y también está en esta guerra eh, defendiendo a Potosí. Veremos a ver, veremos a ver. Porque aquí Veracruz se ha podido meter en problemas. Eh, Hidalgo, pues es que el Zacatecas está fuertísimo. Yo creo que el Zacatecas y, T y Tamulipas no está, no está mal del todo tampoco. Así que entre Tamulipas y Zacatecas, yo creo que pueden contra estos tres. Eh, de hecho, Zacatecas le está avanzando ahí Hidalgo bastante por ahí. Eh, vamos a darle a pausa porque hay varias guerras y quiero ver todas antes de que terminen. Y bueno, pues Hidalgo, como veis, está siendo asediado. Y bueno, pues esto puede ser un problema para Veracruz en la guerra contra Trascala. Porque ahora Trascala le puede dar la vuelta a la situación. Le puede dar la vuelta a la situación. Porque claro, Hidalgo y Veracruz, que son dos importantes de esta guerra, están también en guerra contra Tamaulipas y Zacatecas. Veremos a ver si le consigue dar la vuelta a Trascala y Yucatán a esto. Por otro lado, tenemos esa guerra bueno la guerra de Veracruz contra Tlaxcala que ya sabíamos entre Ríos contra Santa Fe que ya sabemos Chihuahua y Colima atacando al mismo los dos atacando a, a Nayarit pues vamos a ver quién está involucrado en estas guerras Chihuahua atacando a Nayarit está involucrado en el bando de Chihuahua México y Sonora y Nayarit está siendo defendido por nadie bueno pues nada eh, tres contra uno contra Nayarit y por otra parte tenemos otro un Colima contra Nayarit un 1 contra 1. Bueno, pues en realidad es un 4 contra 1 contra Nayariz, que ya está casi completamente asediado. Así que poco que va a poder hacer Nayariz para poder defenderse de esto. Así que, bueno, pues Nayariz va a salir perjudicado después de todo esto. Y es probable que pierda su estatus de gran potencia. De hecho, ya lo ha perdido en el episodio anterior. Nayariz era gran potencia, pero pues ahora va a perder unos cuantos territorios por ahí, porque no va a poder defenderse de ese 4 contra 1. Y bueno, la situación está interesante, cuanto menos por aquí. Está interesante cuanto menos por aquí porque Veracruz está en una doble guerra, está en guerra contra Trascala, eh, guerra que ha atacado él. Y bueno, pues por lo menos eh, Tucumán no está en la guerra contra Tamaulipas, porque es que Veracruz eh, tiene una guerra también defendiendo a Potosí contra Tamaulipas y Zacatecas. Así que pues se le puede complicar esta doble guerra a Veracruz. Finalmente veremos a ver porque se le puede complicar bastante. De momento Tucumán se va a tener que enfrentar el solo a Yucatán, porque Veracruz y Hidalgo pues van a tener que parar todas las tropas de Tamaulipas que van a empezar a venir por el territorio de... Por el territorio de, de Veracruz. Y bueno, pues Hidalgo, pues como veis, tenía desprotegido su territorio. El Zacatecas ha aprovechado eso para asediar todo el territorio de Hidalgo. Y bueno, pues Hidalgo completamente asediado por el Zacatecas. Eh, eh, Zacatecas ha asediado también Constantinopla, Potosí. Y bueno, pues pinta muy mal para Potosí. Porque sus dos aliados están en otra guerra. Así que han aprovechado. Muy bien jugado, la verdad, por Zacatecas y Tamulipas. Aprovechando que los dos aliados de Potosí estaban en otra guerra. Aprovechando para atacarles. Muy bien jugado por, por su parte, la verdad. Muy muy bien jugado por su parte. De momento, pues eh, le puede complicar esto a Hidalgo y a Veracruz. Y le puede dar la vuelta a Trascala la situación. De momento, 23% puntuación de guerra. Eh, en esta guerra a Veracruz contra Trascala. Pero como os digo, le puede, dar, le puede dar la vuelta. Bueno, tenemos la doble guerra contra Nayarit. Esta guerra a Veracruz. Tamaulipas. Y tenemos nueva guerra. Vale, tenemos la do doble guerra contra Nayarit, esta doble guerra de aquí y una nueva guerra. Eso significa que Entre Ríos ya ha firmado Paz a Santa Fe. Y bueno, pues le ha quitado pues, un territorio por aquí, le ha quitado Josutu, le ha quitado también Yenan. La, eh, ha quitado por aquí estos territorios de Xinjiang, Jiangsu y Jichuan. Y bueno, pues nada, entre ríos se hace un poquito más tocho. Y bastante tocho entre ríos. Este, en esta cuarta ronda, ¿eh? Bastante tocho entre ríos en esta cuarta ronda. Y bueno, te, decíamos que teníamos nueva guerra. Era Jujuy. Vamos a ver contra quién está en guerra. Jujuy. Contra Formosa. Vamos a ver quién está involucrado. En el bando de Jujuy tenemos a Chaco. Y defendiendo a Formosa, tenemos a Tamaulipas. Uy, pues se le puede complicar. Hay triple guerra, eh. Triple guerra aquí. A ver, por una parte tenemos a Veracruz. En guerra contra Tlaxcala y contra Yucatán, eh, Tamaulipas en guerra contra Veracruz y Jujuy en guerra contra Tamaulipas. Tenemos aquí como una triple guerra, ¿no? Eh, Tamaulipas, pues ahora se le puede complicar a Tamaulipas y esto es un respiro de aire fresco para. Esto es un respiro de aire fresco para. Para Veracruz y. Y, y Dalgo, que ahora pues eh, Tamulipas se va a tener que defender también del avance de las tropas de Chaco, que de hecho ya están avanzando por el territorio. A Formosa no creo que tarde en asediar los Jujuy, eh, porque Formosa él solo no se va a poder defender y Jujuy, Chaco y Jujuy van a terminar de asediar Formosa entero. Y después por las tropas de, Form de Jujuy y de Chaco empezarán a avanzar por el territorio de Tamulipas y eso será un, un soplo de aire fresco para Veracruz. Y quizás pues le pueda dar la vuelta a Veracruz otra vez a la tortilla y ganar la guerra contra Escala, aunque de momento la está ganando la guerra contra Escala. También tiene la ayuda de, de, de Tucumán en esta guerra contra Escala. De momento, a Yucatán le están asediando. Vamos a ver. Tu, Yucatán tiene un entusiasmo de guerra medio. Ah, de momento. En esta guerra, así que no creo que tarden en sacar a Yucatán Si siguen asediándole eh, Tucumán aquí sus territorios Y bueno, Veracruz de momento está jugando bastante la defensiva Hidalgo de momento ha dejado desprotegido todo su territorio Así que Hidalgo en esta guerra contra Potosí Pues tendrá un entusiasmo de guerra bastante bajo Y de hecho, hay alguien más atacando a Potosí Hay alguien más atacando a Potosí en Nuevas Guerras Nuevas Guerras, la de Jujuy, esta la sabíamos La doble guerra contra Nayarit, que ya sabíamos Y es Coahuila Coahuila atacando a Potosí también Pues nada, Coahuila quiere su parte de Potosí Y con ello pues le está atacando también a Potosí De momento Hidalgo eh, tiene un entusiasmo de guerra abajo En esta guerra contra Potosí De hecho, hayan han sacado a Hidalgo de la guerra Y le han quitado más territorio de la península itálica eh, Le han quitado... Eh, le han quitado Boloña y le han quitado Urbino. Pues nada, le quitan un par de territorios más a Hidalgo. El Zacatecas, un Zacatecas que está muy poderoso, está intratable en esta cuarta ronda de momento. Y bueno, pues eso va a ser bueno para él para intentar conseguir un puesto asegurado en el mundial o en la UEFA, en el mundial casi, casi seguro, porque va bastante bien el Zacatecas en la clasificación. Y de momento va encaminado a quedar primero en esta cuarta ronda. Bueno, pues nada, Hidalgo ya tiene todas las tropas eh, para. Para. Vale, han, ha terminado Veracruz la guerra contra Escala. no ha conseguido. Ah, sí, mira, ha conseguido el objetivo de la que Tarrana y ya está. Uno ha conseguido un territorio. Veracruz aquí un territorio aquí Veracruz de Trascala bueno también ha conseguido Creta eh ha conseguido Creta también y ha conseguido pues eso Creta y algún territorio más de aquí de, sí y también territorio de Anatolia tres territorios pues no ha, no ha conseguido al final uno dos tres cuatro y cinco territorios Veracruz de Trascala así que no lo ha seguido tan mal esta guerra eh, Yucatán habrá perdido algo Yucatán creo que no ha perdido nada sí mira pues Yucatán ha perdido un par de territorios que le ha cedido a Tucumán a Flag y a Guasir pues nada, de momento. De momento ha salido perdiendo el bando de Yucatán y Trascala. Y veremos a ver porque ahora eh, Veracruz se tiene, tiene que defender a Potosí de esta guerra contra Tamaulipas y. Zacatecas. Zacateca. Veremos a ver si lo consiguen defender. Eh, Veracruz solo no creo que pueda defender. Porque Hidalgo lo han sacado de la guerra. Así que Potosí. Eh, Veracruz. Pues yo creo que el, entre Tamaulipas y Zacatecas van a reventar a Veracruz, que no va a poder hacer nada. Eso sí, pues Jujuy está en guerra contra Formosa, ya tiene a Formosa casi completamente asediado y solo tendrían que sacar a Tamaulipas de la guerra. De hecho, ahí están avanzándole a Tamaulipas, ahora que está eh, ocupado en otra guerra, pues están aprovechando. Y bueno, Nayarit, de momento no le han firmado paz a Nayarit, está completamente asediado, veremos a ver cuándo le firman paz a Nayarit. Y bueno, pues tenemos, madre mía. Madre mía, fijaros las guerras que tenemos actualmente. Muchísimas guerras. Vamos a ir echando un vistazo a todas. Chiapas. Vamos a ver. Chiapas, ¿a quién está atacando? Chiapas atacando a Oaxaca de nuevo. Por la conquista de Benín. Chiapas quiere Benín y está atacando a Oaxaca. Vamos a ver que está involucrado. En el bando de Chiapas tenemos a Guerrero. A Guerrero. En el bando de Chiapas tenemos a Guerrero. Y en el bando de Oaxaca pues está solo. Es un dos contra uno así que se van a comer a Oaxaca entre los dos poco que puede hacer Oaxaca para defenderse de esta guerra contra dos, vale, eso por un lado después tenemos la Jujuy contra Formosa y Tamulipas, que ya sabíamos, Jujuy y Chaco contra Formosa y Tamulipas, Santiago del Estero esta nueva, esta no, no, la, no la sabíamos, vamos a ver, Santiago del Estero atacando a San Luis o a quién, no, a Catamarca, pues Catamarca va, de, va a ser eliminada de la Copa de México Argentina si pierden esta guerra, vamos a ver quién está involucrada en el bando Santiago del Estero tenemos a La Rioja y defendiendo a Catamarca tenemos a San Luis pues nada, San Luis como digo no va a poder solo defender a Catamarca, así que que pues esta vez sí le pueden pedir territorio a San Luis, así que va a salir debilitado San Luis después de esto. Intentando defender a Catamarca porque como digo, San Luis no va a poder él solo contra Santiago del Estero y La Rioja. Así que bueno, pues Catamarca yo creo que se va a quedar eliminado de la, esta cuarta ronda eh, después de esto. Seguramente, tiene toda pinta. Después está Maulipas contra Potosí, que ya sabíamos. Michoacán. Vamos a ver a quién está atacando Michoacán. Michoacán está atacando, está atacando a Oaxaca. ¿Por qué está Michoacán atacando a Oaxaca? Guerra Michoacana-Oaxaca colonial, una guerra colonial. Pues Michoacán quiere Brasil Oaxaca y por ello pues está atacando a Oaxaca. Bueno, pues en esta guerra está Michoacán uno contra uno de Michoacán contra Oaxaca, una guerra por eh, Brasil por Brasil Oaxaqueño. Pues veremos a ver si lo, lo consigue, veremos a ver si lo consigue Brasil eh, Michoacán esa colonia de de Oaxaca, seguramente, después tenemos a Chihuahua atacando a Nayarit, Coahuila atacando a Potosí, bueno estas guerras que ya sabíamos y Colima atacando a Nayarit vale, pues eh, me parece interesante sobre todo la situación de Tamaulipas que es la que más eh, interesante está de momento Tamaulipas está atacando a Potosí Potosí ya está casi completamente asediado eh, eso sí, están perdiendo la guerra contra Jujuy, eh, a, a Formosa lo tienen completamente asediado y veremos a ver si Tamaulipas puede defender a Formosa porque están avanzándole ya las tropas de Chaco y las tropas de Jujuy por su territorio eh, de momento, pinta complicado, eh. Pinta complicado para. Para Tamaulipas defender a Formosa. Y Veracruz, de momento, está aguantando medianamente bien, ¿no? Veracruz aguantando medianamente bien. Eh, Uy, le he dado a esto, no le quería dar. Veracruz aguantando medianamente bien contra. Contra el avance de las tropas de Tamulipas. Eh, intentando defender a Potosí, pero bueno, no está, no está haciendo nada por defender a Potosí. La verdad, podía estar haciendo más. Pero bueno, llegan las tropas de Zacatecas. Así que F por Veracruz. Que no va a poder parar el avance de todas las tropas de Zacatecas. Y Tamaulipas. Pues eh, ha visto que estaban empezando a sellarle Jujuy y Chaco. Y pues ha empezado a llevar tropas para allá. Y, y, y el, movi el movimiento de Jujuy y Chaco <coughs> ha sido echarse para atrás. Al ver, al ver llegar las tropas de Tamulipas. El movimiento ha sido ir echándose para atrás a llegar a, 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 a las tropas de Tamulipas, Aquí está Formosa sellando unos cuantos territorios de Chaco. Así que, pues, se va a encargar ahora eh, Jujuy y Chaco de, de recuperar los territorios que les se está asediando. Que les está asediando por ahí Formosa. Vale, pues nada, Nayarit de momento no lo han, no lo han firmado paz. Eh, San Luis, pues tiene que estar casi completamente asediado. Bueno, eh, está aguantando como puede, pero no va a poder aguantar el avance, como digo, de las tropas de Santiago de Esterol La Rioja. Así que lo veremos completamente asediado dentro de poco. Oaxaca, lo mismo. No, de, de hecho, Oaxaca ya está completamente asediado. Eh, por Michoacán, por un lado, y por otro lado, por Chiapas y demás. Por Chiapas y Guerrero. Así que bueno, pues completamente ha asediado Oaxaca, que va a perder un gran, un gran territorio colonial aquí, que le va a tener que ceder a Michoacán, porque no va a poder defenderse contra Michoacán y luego por otra parte contra Chiapas y Guerrero. Así que por ahí va a caer debilitado Oaxaca, por ahí va a caer debilitado Oaxaca. Y bueno, de momento Tamaulipas ha echado para atrás a las tropas de Hojui y de Chaco. Y bueno, Hojui, ¿qué de puntuación de guerra tiene? 34% de puntuación de guerra. 34% de puntuación de guerra a Jujuy. Veremos a ver si consiguen debilitar lo suficiente a Tamulipas para sacarlo de la guerra y pedirle una paz a formosa. Vamos a ver porque Jujuy tiene. Tiene. un peligro y es que el ataque es Sonora. Jujuy tiene peligro y es que el ataque es sonora por la espalda. Y que tenga que terminar rápidamente esta guerra. Tiene sí, peligro, madre mía, todas las guerras que hay. La de Chiapas, Jujuy, ninguna nueva, creo, eh. Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, no, ninguna nueva. La que está más cerca de acabar es la de Tamaulipas. Contra Potosí y Veracruz. De hecho, a Veracruz van a empezar a asediarle Zacatecas y Tamaulipas. Y no creo que tarden en firmar paz contra Potosí. De hecho, hayan firmado paz. Contra Potosí. Maulipas, pues se ha quedado unos cuantos territorios de Potosí por aquí De hecho, mmm... sí, han firmado paz contra Potosí Y ahora, ah, claro, Potosí es que está siendo asediado por Coahuila, vale Potosí está siendo asediado por Coahuila ahora también Pues Coahuila se va a quedar un, tocho, un, un cacho también de Potosí Bueno, pues ahora Tamulipas tiene todas las tropas disponibles Para defender a Formosa Veremos a ver si consigue defender a Formosa Veremos a ver, porque de momento están adentrándose los territorios de Jujuy con sus tropas, eh, Jujuy y Chaco están por aquí recuperando los territorios que le ha cedido anteriormente Formosa, y bueno, pues de momento Formosa se ha echado para atrás, se, ha juntado aquí, se va a juntar con las tropas de Tamulipas. y como digo, pues a ver si puede Jujuy... Eh... Si puede Juju y Chaco debilitar lo suficiente a Tamulipas para sacarlo de la guerra y poder pedirle más territorio a Formosa. Pero sabe por qué está complicado. De momento, Coahuila ya le ha pedido aquí unos cuantos territorios a. a... Estos cuatro territorios se los ha pedido a Potosí. Así que Potosí se queda bastante debilitado después de esto. Nayarit, de momento a Nayarit no le han pedido paz. A Nayarit no le han pedido paz. A Oaxaca tampoco le han pedido paz. No tardarán en pedirle paz. A San Luis, pues como os digo, y Catamarca. Catamarca va a, va a salir eliminado esto. Tampoco tardarán en pedirle una paz. Y bueno, pues Catamarca va a salir eliminado. Eh, de esta cuarta ronda. Después de esta guerra. Porque San Luis no va a poder parar. El avance de las tropas de Santiago de Estelo y La Rioja. Así que San Luis. En, en realidad le hacen un favor a San Luis. Porque San Luis, eh, Catamarca, no hace nada más que molestarle ahí. Porque lo está intentando defender y está saliendo debilitado continuamente. Así que casi que le hacen un favor a San Luis. Aunque a San Luis le van a pedir un poquito de territorio también. ¿eh? En esta paz. Seguro que le pide Santiago de Estelo y La Rioja. Un poquito de territorio ahí a San Luis. Aprovechando el tirón. Seguramente le pidan un poquito de territorio. Y bueno. Pues de momento han terminado varias guerras. Ya no hay tantas guerras como antes. Sí, la doble guerra en Entre Ríos, ¿se está atacando a Trascala? ¿En serio? Ah, una guerra colonial. Entre Ríos atacando a Trascala por una guerra colonial. Por la conquista de México. Vamos a ver quién está involucrado, porque esta guerra es rara. En el bando de Trascala tenemos a Yucatán. Yucatán poco puede hacer colonialmente. Y bueno, pues Entre Ríos quiere todo México. Y por ello ataca a Trascala, que tiene una gran parte de México. Veremos a ver si Entre Ríos le puede ganar esa guerra colonial a. Eh, si Entre Ríos le puede ganar esa guerra colonial a Trascala. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado. Veremos, lo iremos viendo. A ver qué sucede. ¿Y alguna nueva guerra aparte de esa? Jujuy con Formosa. Chiapas con Oaxaca que ya sabíamos. Santiago del Estero con Catamarca que sabíamos. Michoacán con Oaxaca la sabíamos. Chihuahua con Nayarit la sabíamos. Entre Ríos contra Escala, que la acabamos de ver, que es nueva, y Colima con Nayariz, Vale, todas las guerras que sabemos. Vamos a ver cómo, cómo le va a esta guerra porque está interesante la guerra de Jujuy contra Formosa porque Tamaulipas está empezando a recuperar los territorios de Formosa y Chaco y, y Jujuy parece ser que lo tienen complicado, eh. Chaco y Jujuy lo tienen complicado para sacar a Tamaulipas de esta guerra, un Tamaulipas que está bastante fuerte, el primer clasificado de momento en esta Copa de México-Argentina después de las tres rondas, de momento en esta cuarta ronda también está bastante poderoso y veremos a ver si Jujuy y Chaco pueden con él. Veremos a ver si Jujuy y Chaco pueden con él. Pero está. está complicado, ¿eh? Está complicado para. Para ellos. Está complicado. De momento ahí están luchando contra la Formosa. Tamaulipas está avanzando bastante por los territorios De. de Jujuy. De hecho, han conseguido recuperar unos cuantos territorios del área de Formosa. Y siguen recuperando territorios del área de Formosa. Y bueno, pues Chaco y Jujuy. sufriendo, ¿eh? Sufriendo cada vez más. Perdiendo puntuación de guerra. Sufriendo, perdiendo puntuación de guerra. De momento contra. Porque Tamaulipas estaba suficiente fuerte, suficientemente fuerte para defender a, a Formosa contra Chaco y Jujuy. ¿eh? De momento se le está complicando a Chaco y Jujuy. Bastante la, la situación. Ahí vienen las tropas de Jujuy a recuperar los territorios que les asedió. Eh, a Tamolipas anteriormente, de momento Chaco bueno, le está entrando por la retaguardia aquí a Jujuy, veremos a ver si es suficiente. De momento 16% puntuación de guerra para ellos. Eh, por otra parte a Nayarit todavía no le han firmado paz a Nayarit. A, o a Oaxaca tampoco le han, han firmado paz todavía con, el, con ellos. A San Luis tampoco, Catamarca no tardarán en firmar paz con San Luis. Eh, bueno, Santiago de este lugar, Rioja, no tardará en firmar paz con San Luis. Y Catamarca desaparecerá. Y será eliminada de esta Copa de México Argentina. Poco que pueda hacer San Luis para poder defenderse. Y bueno, de momento, eh, intentando recuperar territorios. Eh, aquí, Jujuy, que les se ha asediado Tamaulipas. Y bueno, pues. La verdad que, que Tamolipa se ha recuperado bastantes territorios del área de Formosa. De hecho, ha recuperado todos los territorios importantes de Formosa. Y con ello por, le ha quitado puntuación de guerra a un Jujuy que de momento solo tiene 7% de puntuación de guerra. Así que se le complican las cosas a Jujuy, ¿eh? Se le complican las cosas a Jujuy que Formosa, porque Formosa está bien defendido por uno de los grandes que está Molipas. Al igual que Jalisco, que también le ha salvado la vida a Zacatecas en una anterior guerra. Bueno, ¿cuánto llevamos? Vamos a ver un momentito. Llevamos 48 minutos y han pasado mil cosas, muchísimas guerras. Esto no, no para, ¿eh? Esto no para, no, no para la acción, no paran de haber guerras, no hay un momento en el que no haya ninguna guerra. Y esto, pues nada, esto, esto me gusta. Que haya acción, que haya acción. Que haya acción, que haya guerras eh, por todos lados. Haya perdido una batalla eh, Chaco, creo que era. No, la ha acabado perdiendo Formosa, la batalla esa. Le ha acabado perdiendo Formosa De momento solo 3% puntuación de guerra para Jujuy Esto va a acabar en Paz Blanca, yo creo, para ellos ¿eh? Aquí ha perdido una batalla Jujuy contra Tamaulipas Esto yo creo que va a acabar en Paz Blanca Para ellos Aunque bueno, siguen avanzando por la retaguardia las tropas de Chaco Siguen avanzando por aquí por la retaguardia ¿Zacatecas está en guerra contra alguien? No, Zacatecas no está en guerra contra nadie Están sus tropas por aquí De la guerra anterior Vale, pues eh, Chaco asediando Mosul Pero lo que tiene que asediar Es a Formosa Conquista de mosaics. La conquista de mosaics de momento no tiene el objetivo de guerra, ¿no? No, el objetivo de guerra no lo tiene ¿eh? Jujuy de momento. El objetivo de guerra no lo tiene Jujuy de momento. Formosa. Eh, si no está en bancarrota, le queda poco. No, no está en bancarrota, diría yo, no. No está en bancarrota. Está bien económicamente, de, de hecho, Formosa. Está bastante bien. Bueno, pues parece ser que sí, que Tamolipa va a conseguir defender a Formosa en esta guerra, ¿eh? Parece ser que sí que Tamolipa va a conseguir defender a Formosa en esta guerra. Porque. Bueno, pues Formosa está recuperado. De, está recuperado de todos los asedios que le habían hecho. Formosa está recuperando todos los asedios que le había hecho. Aunque, bueno, le están avanzando a Tamulipas, eh. Tamulipas tiene un entusiasmo de guerra abajo. Puede vender a Formosa, ¿eh? Puede ser que venda a Formosa. Porque tiene un entusiasmo de guerra allá abajo. No le apetece luchar mucho más. Tiene que tener cero soldadesca, eso es. Cero soldadesca y no le apetece luchar mucho más a, a Tamulipas. Le apetece. Eh, estar tranquilo para hacer futuras guerras para expandirse. Él, supongo. Ana Yariz ya la ha pedido Pascolima eh, le ha quitado Colima Unos cuantos territorios de aquí del área de Gran Bretaña Le ha quitado bastantes territorios del área de Gran Bretaña Colima, Nayarit Y ahora solo falta pues que firme la paz Chihuahua Con Nayarit Solo falta que firme la paz Chihuahua y con Nayarit A Oaxaca ya le han firmado paz Pues ahí ve Chiapas que se ha comido Benín Y se ha comido unos cuantos territorios de Oaxaca Todos estos territorios que vi rayados Por eso acaba de comer Chiapas a Oaxaca Así que Oaxaca sale debilitado de esto Y Michoacán también ha terminado La guerra contra contra Oaxaca y bueno pues habrá quedado algún territorio colonial por aquí que no hemos visto supongo sigue la guerra de Entre Ríos con Trascala sí sigue la guerra 11% para Entre Ríos de momento en esa guerra contra Trascala en esa guerra contra Trascala de momento 11% de puntuación de guerra para, para Entre Ríos que de momento tendrá asediado seguramente Sí, toda la colonia tiene asediada toda la colonia de. de Trascala de México. Así que de momento no, le está, no, no se está dando mal. Por aquí Jujuy. Jujuy. Menos 5% ya de puntuación de guerra para Jujuy, eh. Menos 5% de puntuación de guerra para Jujuy. Que. Que la verdad no, no pueden. No pueden contra, contra Tamaulipas. Sí, y formosa, eh. No pueden contra Molipas y Formosa. Se les está complicando. Se les está complicando un poco la guerra. Y Tamulipas está recuperando territorios por aquí. Aunque Tamulipas sigue con un entusiasmo de guerra bajo. No tiene mucha gana de seguir luchando Tamulipas esta guerra, pero yo creo que esto va a ser una paz blanca eh, al final, ¿eh? Esto yo creo que va a terminar en paz blanca. A Nayarit, pues Chihuahua le falta comerse una, un par de territorios de Nayarit. No creo que tarde en firmar la paz Chihuahua con Nayarit, porque lleva bastante tiempo esa guerra ya. Y vale, ha decrecido el número de guerras bastante, pero hay nuevas guerras. Tenemos a San Juan atacando a La Rioja. Bueno, por cierto, la guerra de Catamarca terminó. Catamarca ya no existe, como veis. Y bueno, pues está San Juan atacando a la Rioja. Vamos a ver quién está involucrado. En el, en el bando de San Juan tenemos a la Pampa y defendiendo a la Rioja tenemos a Santiago del Estero. Pues bueno, la Pampa y San Juan podrán contra la Rioja y Santiago del Estero, los de momento tienen completamente asediada a la Rioja. Y es que la Rioja y Santiago del Estero vienen debilitados de hacer una guerra contra San Luis. Así que está aprovechando esto San Juan para, para intentar ganar esta guerra. De momento tienen bastante asediado al territorio de la Rioja. Vamos a ver esta batalla. Porque está interesante, llegan refuerzos por parte de San Juan. Y termina ganando la batalla San Juan. Bueno, de momento San Juan, como digo, se está dando bien. Tiene completamente asediada la Rioja. La Rioja está, está mal económicamente. De hecho, tiene 7 préstamos y subiendo. Porque está casi completamente asediada. Y eso pues, va a debilitar económicamente muchísimo a la Rioja. Aparte de esta guerra, ¿tenemos alguna más? Nueva. Chavaba oh, contra no la nariz, entre ellos contra otra escala, nada, ninguna guerra nueva. Y yo creo que hemos visto todas las paces que... de las guerras que... que había anteriormente. Nos falta ver a ver Jujuy, que yo creo que va a ser una paz blanca. Porque ya tiene un menos 11% de puntuación de guerra para Jujuy, eh. Menos 11% de puntuación de guerra para Jujuy. Formosa está asediando Konigsberg. Formosa sellando ahí Konishberg. Y bueno, aquí hay batalla entre Chaco y... y Tamaulipas. Batalla que va a ganar Chaco, parece ser. No, la ha perdido... Sí, la ha ganado Chaco y Jujuy esa batalla. No han llegado los refuerzos de Tamaulipas y pasatiempo. Y Chaco empieza a avanzarle a... Empieza a avanzarle a Tamulipas. Tamulipas está un poco cansado de luchar. Están recuperando los asedios. Están asediando Moscú. Están recuperando los asedios por aquí Jujuy. con ello pueden conseguir un poquito de puntuación de guerra de nuevo, otra vez. Veremos a ver, veremos a ver. Porque de momento necesitan el objetivo de guerra para conseguir una puntuación de guerra positiva. Yo creo que esto terminará en paz blanca, finalmente. Es probable que termine en paz blanca, finalmente. Pero bueno, veremos a ver. Porque están, están insistiendo Jujuy. Lo está insistiendo Jujuy, Chaco, de momento. Y Tamulipas tiene un entusiasmo de guerra medio. Si sacan a Tamulipas de la guerra, tiene... Bueno, por pues Formosa se queda vendida. Moscú está cayendo. Moscú está cayendo. Y bueno, veremos a ver. Eh, por aquí, guerra interesante. Esta guerra, esta guerra interesante, la de San Juan eh, contra. La San Juan y La Pampa contra la Rioja y Santiago del Estero. Aunque la Rioja está casi completamente asediada, pero ya han llegado tropas de Santiago del Estero. Veremos a ver si son suficientes para recuperar los territorios de La Rioja. De Momento 25% de puntuación de guerra para San Juan, que es por la conquista de Curnol. Curnol, que es esta provincia de aquí. Veremos a ver si lo consigue San Juan. Veremos a ver si lo consigue San Juan. Que no va muy bien en la clasificación, pero quiere subir puestos, quiere subir puestos en la clasificación. Y evitar que la Rioja entre al Mundial, parece ser. Porque. La Rioja está. Es, no, no va mal del todo, yo creo. En la clasificación le estoy diciendo un poco de memoria. Vale, ha terminado la guerra de Jujuy. Contra Formosa. Se ha quedado algo. No, ha sido una paz blanca. Pues fue paz blanca. Final la guerra entre Jujuy y Formosa. Tamulipas consiguió defender a Formosa lo suficiente. También ha firmado paz Chihuahua aquí. Con. Madre mía, le ha quitado un montón de territorios a Nayarit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 territorios. Le ha quitado Chihuahua a Nayarit por ahí. Pues nada, con ello Nayarit se queda debilitado. Se queda bastante debilitado. Así que veremos a ver en qué acaba todo esto para Nadalariz. Vale, pues otra guerra terminada. Esta guerra es terminada. Nos vamos a centrar en esta guerra que está interesante. De momento, San Juan ha perdido aquí una batalla contra las tropas de Santiago del Estero y de La Rioja. Y La Rioja, pues parece ser que ha recuperado bastantes territorios. De momento, se le puede complicar esto finalmente a San Juan y La Pampa. ¿eh? Veremos a ver porque se le puede terminar complicando. De momento tenemos esta guerra. Veracruz atacando a Quintana Roo que sigue viva. Sigue viva Veracruz A ver en eh, qué está involucrado en esta guerra eh, En el bando de Veracruz tenemos A Tucumán Y defendiendo a Quintana Roo tenemos a Yucatán Pues Yucatán no creo que pueda el solo Contra las tropas de Tucumán y de Veracruz eh, Porque a Quintana Roo no, no va a aportar Mucho en esta guerra así que Pues pinta mal para Quintana Roo Y para Quintana Roo que puede ser eliminada De hecho después de esta guerra Y tenemos eh, tener otra eliminada en esta Copa de México Argentina ya Sería la sexta o la séptima eliminada en esta Copa México-Argentina veremos a ver por qué pinta mal, ¿eh? Pinta mal para la Quinta de Arroz porque, como digo, Yucatán no va a poder parar el avance de las tropas de Veracruz y de Tucumán juntos. Juntas. Así que veremos a ver por qué se le puede complicar bastante. Bueno, vamos a quedarnos en esta guerra. Bueno, la otra guerra, ¿cuál es? No sé por qué ha acabado. Pero bueno, ha acabado la guerra entre Entre Ríos y Trascala. Ha conseguido Entre Ríos, sí. Entre Ríos ha conseguido dominar México, ¿eh? Entre ríos ha conseguido dominar México, pues bastante poderoso Entre ríos en la partida sí, estará en, gran, en grandes potencias, de eso de hecho es la segunda gran potencia del mundo Entre ríos, bueno pues bastante poderoso Entre ríos por ahí, bastante poderoso Entre ríos y bueno pues. La verdad que San Juan lo tiene complicado aquí, ¿eh? Contra La Rioja y Santiago del Estero. San Juan y La Pampa lo tienen complicado. Veremos a ver. De momento San Juan, 11% solo de puntuación de guerra. Y como digo, lo, lo tienen complicado porque eh, San Juan está sin soldadesca. La Rioja también, eso sí. Santiago del Estero económicamente está muy bien, pero está sin soldadesca. Pero económicamente tiene 7.000 ducados guardados. ¿Cómo va San Juan económicamente? Va bien. No tiene préstamos ni nada. ¿Y la Pampa cómo va en Soldadesca? La Pampa tiene 15.000 de Soldadesca Pero la Pampa está siendo asediada Por las tropas de La Rioja ¿eh? Está siendo asediada Y de hecho hay afirmado, han sacado a la Pampa de la guerra Pues la Rioja la, Que diga, San Juan se queda solo Contra La Rioja y Santiago del Estero Pues esto Esto se le complica muchísimo a, a, a San Juan ahora Se le complica muchísimo a San Juan Porque él, él solo no va a poder contra La Rioja y Santiago del Estero ¿eh? Se le acaba de complicar la guerra a San Juan Se le acaba de complicar muchísimo la guerra a San Juan. Que se queda ella sola contra la Rioja de Santiago del Estero. Y eso que ha sido ella, ha sido San Juan la que ha atacado. Voy a dar un traguito de agua, gente, que. Mucho tiempo hablando de seguido. Pues nada, se le empieza a complicar la situación a, a, a San Juan, como os digo. Se le empieza a complicar bastante. Tenemos esta guerra y la guerra de Veracruz. La guerra de Veracruz que de momento le están avanzando a Yucatán bastante bien. Eh, pues nada, pues eso, le están avanzando a Yucatán. Aquí hay batallas de Tucumán contra Yucatán. Yucatán no puede hacer nada. Eh, Quintana Roo que ha recuperado la Meca, pero llegan las tropas de Tucumán a reventar esas tropas de Quintana Roo. Y bueno, pues Yucatán, dudo que pueda defenderse, como digo, del avance de las tropas de Tucumán y Veracruz a la vez. Así que dudo que pueda defenderse Yucatán de esto. Así que veremos a ver. Dudo que pueda defender a Quintana Roo. Veremos a ver si Quintana Roo se queda eliminada. Y bueno, aquí Santiago del Estero de la Rioja recuperándose bastante bien. De momento, 23% de puntuación de guerra para San Juan. Pero no veo muchas tropas de San Juan, veo muchas más tropas de La Rioja y de Santiago del Estero Y bueno, pues esto se, se ha quedado un 2 contra 1 Así que, pues pocas posibilidades le veo a, a San Juan de poder ganar esta guerra finalmente Pocas posibilidades le veo de, de poder ganar esta guerra, la verdad Le doblan en tropas, le triplican de hecho en tropas a San Juan le triplican en tropas Santiago del Estero y a la Rioja. Así que, pues, la Rioja va a poder recuperarse y van a empezar a sellar a San Juan. Y esto, pues, o firma ya una paz a San Juan o esto se le va a complicar muchísimo. O firma ya una paz a San Juan o esto se le va a complicar muchísimo. Michoacán, fijaros cómo se ha metido aquí en el Magreb. Michoacán es una de las grandes potencias del mundo. Es la cuarta gran potencia del mundo, Michoacán, eh. Michoacán como cuarta gran potencia del mundo. Con muchas posibilidades de entrar al, al Mundial, eh. Michoacán. Muchas posibilidades de entrar al Mundial. Michoacán. Veremos a ver si, si lo consigue o no. Veremos a ver si lo consigue o no. De momento aquí han firmado paz vale Quintana Roo se ha quedado con la Meca solo, pues la han firmado paz a, a Quintana Roo, le han quitado los territorios que tenía, Quintana Roo sigue sobreviviendo con solo la Meca, parece ser y bueno pues nada pues firmada paz contra Quintana Roo, San Juan de momento no ha firmado paz, así que ya tiene un menos 27% de puntuación de guerra y nada pues le están empezando a asediar a San Juan y dudo mucho que pueda salir vivo de esto San Juan menos 56% de puntuación de guerra para ellos la han asediado la capital y eso es una puntuación negativa para él. Es la única guerra que tenemos. No, porque tenemos una guerra de Querétaro. Vamos a ver quién está involucrado. Queretaro. Eh, madre mía. Vale, parece que hay bastante gente involucrada. En el bando de Querétaro tenemos a Colima, tenemos a Michoacán y tenemos a Colima y a Michoacán. En el bando de Querétaro. Defendiendo a Guanajuato tenemos a Hidalgo. Pero esto no se queda aquí porque hay una nueva guerra. Han declarado una nueva guerra. Eh, Chihuahua acaba de declarar a Colima. Y Colima, pues, bueno, no solo Chihuahua, sino en el bando de Chihuahua tenemos a Zacatecas y a Sonora. Madre mía, pobre Colima. Pobre Colima contra Chihuahua y Zacatecas que son poderosísimos. Y bueno, pues a, a, a Colima lo está defendiendo Querétaro. A Colima está defendiendo a Querétaro, así que esto puede ser una oportunidad para Guanajuato para darle la vuelta a la situación, ¿eh? Puede ser una, una oportunidad para Querétaro, para, para Guanajuato que diga, para esperar a que el bando de Zacatecas-Chihuahua debiliten a Querétaro y darle la vuelta a la situación. Veremos a ver si consiguen hacerlo. Pero bueno, pues F por, F por, Queret, eh, por Colima, porque está siendo atacado por el gran bloque europeo de Chihuahua y Zacatecas. Eh, los imparables, madre mía, a ver quién puede contra estos dos. Veremos a ver... Quién es el perjudicado de, este, de estas alianzas entre Chihuahua y Zacatecas. De momento está siendo Colima y Queretaro los perjudicados. Y esto, como os digo, puede ser una oportunidad para Guanajuato para recuperarse. Veremos a ver. Porque eh, Querétaro solo tiene un 16% de puntuación de guerra contra Querétaro. Porque está Hidalgo involucrado también en esa guerra. Pero bueno, eh, lo bueno que tiene Querétaro que está Michoacán y Colima también en la guerra... Con Guanajuato, así que pues puede... Quizás pueden hacer algo por ahí. Quizás pueden hacer algo por ahí. Colima está siendo defendido por... Eh, Colima está siendo defendido por Michoacán en esta guerra contra Chihuahua. No, solo está siendo defendido por Querétaro. Así que Michoacán se puede centrar en asediar a, a, a Hidalgo. Michoacán sí si se, eh, eh, si se pueden centrar en asediar y algo. Así que se le puede complicar igualmente a Guanajuato la guerra. Pero al que se le ha complicado es a Colima. Porque, como digo, pues está siendo atacado por el gran bloque europeo de Chihuahua y Zacatecas. Y bueno, ¿cómo le va, cómo le va a San Juan? San Juan ha firmado la paz y ha tenido que ceder territorios. Buah, un montón de territorio, de hecho, ha tenido que ceder a La Rioja. ¿eh? Fijaros, todo este territorio que vi rayado. Lo ha tenido que ceder San Juan a la Rioja. Y con ello San Juan se queda dividida en dos. Pues se queda debilitada San Juan después de esta guerra. Muy debilitada. Así que pues no le ha salido todo lo bien que le hubiera gustado, la verdad. Y bueno, pues nada, solo tenemos estado guerras, a no ser que haya nuevas. No, Solo tenemos estado guerras. Eh, por un lado, Querétaro atacando a Guanajuato. Eh, Querétaro, Michoacán y Colima Atacando a Guanajuato y a Hidalgo eh, Guanajuato siendo defendida por Hidalgo Y después tenemos la guerra de Chihuahua eh, Atacando junto con el Zacatecas A Querétaro y a Colima Que es el defensor principal Y a Querétaro Así que como ¿Quién está involucrado en las dos guerras? Pues Querétaro Vamos a poner la visión de Querétaro De momento están ganando la guerra contra Guanajuato Pero están perdiendo la guerra Contra Chihuahua y Zacatecas Como era de esperar porque Chihuahua y Zacatecas son muy poderosos y bueno, no solo está Chihuahua y Zacatecas, sino que también está Sonora en esta guerra en el bando de Chihuahua, así que Sonora pues también tiene bastantes tropas que de hecho las está usando para sellar Chartres y bueno, pues se le va a complicar esto a Colima y Querétaro bastante. Veremos a ver porque como digo, puede ser la oportunidad para recuperarse para Guanajuato. Aunque bueno, está Michoacán que no está en la otra guerra asediando los territorios de Hidalgo y de Guanajuato y parando el avance de Hidalgo. Aquí, aunque lo, están luchando bien Hidalgo contra, contra Michoacán, ¿eh? Están luchando bien contra Michoacán, veremos a ver. ¿Quién gana? Pues Michoacán se retira, eh, se retira sin moral a Roma y esto lo aprovecha Hidalgo para reventar ese stat de tropas de Michoacán. Bueno, bueno, cuidado que le puede dar la vuelta a Guanajuato a esto, ¿eh? Cuidado que le puede dar la vuelta a Guanajuato a la situación. Si debilitan lo suficiente el bando de Zacatecas y Chihuahua a Queretaro. Ya Colima. De momento, Querétaro está siendo casi completamente asediado ya por las tropas de Zacatecas y las tropas de de, pues de Sonora y de Chihuahua. Y poco que puedan hacer para poder defenderse de esto, de este avance de las tropas de, de Chihuahua y de. De Chihuahua, Zacatecas y de Sonora. Son muchísimas, son tres, tres poderosos en la partida. Y poco va a poder hacer Querétaro y. Poco va a poder hacer Querétaro y Colima para poder defenderse de esto, eh. Aquí hay batallas. Una batalla que va a ganar Zacatecas, parece ser. Aquí ha, antes ha habido otra batalla importante que también la ha ganado el bando de Zacatecas. Y bueno, pues de momento van ganando batallas el bando de Zacatecas. Y pues se le puede complicar bastante esto al bando de, de Chihuahua y Colima, eh. De Chihuahua y Colima, no, de Colima y Querétaro, perdón. Porque hay muchas tropas enemigas. De hecho, ya tienen un menos 54% de puntuación de guerra. ¿Por qué es esta guerra? Es una guerra santa. Una guerra santa sobre Chihuahua. Una guerra santa sobre Chihuahua, eh. Vale, hidalgo intentando parar, frenar a las tropas de Michoacán por aquí. De momento parece ser que está haciéndolo con éxito. Ha ganado una batalla por ahí, pero la segunda batalla la pierde. Bueno, Hidalgo no puede parar entonces a las tropas de Michoacán. Y Michoacán ya está asediando la capital de Guanajuato. Y Guanajuato, de momento, está perdiendo la guerra con un 16% de puntuación de guerra en su contra. Y veremos a ver, porque puede tener una oportunidad aquí de darle la vuelta a la situación. Si, como os digo, el bando de Zacatecas y demás eh, debilitan lo suficiente a Querétaro. Lo que pasa es que eh, Michoacán no está en la otra guerra. Y Michoacán, pues, está encargando de asediar a Hidalgo y a, y a Guanajuato. Y Hidalgo solo no puede contra Michoacán. Hidalgo solo no puede contra Michoacán. Así que, pues, esto tiene mala pinta para Guanajuato. Que ya le están asediando su capital. Bueno, para el que tiene mala pinta es para Colima y Querétaro. Ya tienen un menos 67 de puntuación de guerra en esta guerra contra Chihuahua. Son las únicas guerras que tenemos actualmente. Bueno, ¿cuánto llevamos? Llevamos una hora y ocho de, de episodio. Nos quedan 50 minutos por delante. Eh, fijaros todo lo que ha pasado en una hora. Pues en 50 minutos pueden pasar todavía muchísimas cosas. De momento tenemos esta carras por aquí. Y todavía, como os digo, pueden pasar muchísimas cosas, ¿eh? De momento. No pueden parar el avance de las tropas de Querétaro y de Michoacán, Hidalgo, así que pues esto es un F para ellos y para Guanajuato, claro. Aunque Guanajuato tiene es su capital sin asediar, pero no tardará Michoacán en empezar a asediarla. De momento, Querétaro no tardará tampoco en firmar paz en, en el bando de Chihuahua, como va Querétaro entusiasmo de guerra abajo en la guerra contra Chihuahua. Y con ello dejarán a Colima vendido ante el peligro contra Chihuahua, Zacatecas y Sonora. Poco, poco que pueda hacer. Poco que pueda hacer Colima contra, contra eso. Poco que pueda hacer Colima contra... contra contra Chihuahua, Zacatecas y Sonora. Es que es imposible poder... Es que fijaros, tienen el control de toda esta zona. Con quien se vayan metiendo, pues lo van destrozando. Con quien se vayan metiendo, lo van destrozando al pobre. Pobre el que se meta con Chihuahua y Zacatecas. Vale, tenemos nueva guerra. Es Entre Ríos. Entre ríos atacando, vamos a ver a quién a Santa Fe. Vamos a ver quién está involucrado. En el bando de Entre Ríos tenemos a Chaco defendiendo a Santa Fe. Tenemos a Córdoba y Santiago del Estero. Bueno, es un 2 contra 3. Se le puede complicar esto a Entre Ríos, ¿eh? Número de tropas bastante parecido. Pero como es un 2 contra 3, veremos a ver qué ocurre. De momento se le puede complicar bastante esto al bando de Entre Ríos y Chaco. Veremos a ver porque. Porque Chaco, pues le van a empezar a avanzar las tropas de Córdoba y de Santa Fe. Entre Ríos ya está avanzando por... Bueno, y de... Claro, a Chaco le van a avanzar las tropas de Santiago de Estero. Porque Santiago de Estero hasta, entre, hasta el territorio de Entre Ríos no va a ir. Así que, bueno, pues se le puede complicar bastante esto. Por, si sacan a Chaco de la guerra, a Entre Ríos que se queda en guerra contra tres. Se le puede complicar bastante entre ríos, porque se quedaría en guerra contra tres. Pero bueno, vamos a ver mientras la situación que hay por aquí. Eh, Hidalgo ya está casi completamente asediado, no ha podido defender a Guanajuato. Y bueno, pues esto va mal. Menos eh, 48% de puntuación de guerra para Guanajuato. Eso sí, en la guerra de Chihuahua eh, contra Chihuahua, Colima y Querétaro tienen ya un menos 88% de puntuación de guerra. Así que no, no pinta bien para ellos tampoco. Col el territorio de Colima europeo fra o francés ya está casi completamente asediado. El territorio queretaro Querétaro francés también eh, está completamente casi asediado. Y bueno, pues no van a poder parar el avance de la tropa de Chihuahua y Zacatecas, como estáis viendo. Mira, han firmado paz ya con Guanajuato. ¿Se ha quedado Querétaro? Pues nada, un territorio de Guanajuato no se ha quedado con nada o con sí. Creo que sí, que les ha quedado un territorio Guanajuato. Y bueno, pues con ello. Ahora, pues solo están en, involucrados en la guerra. Bueno, solo. En la guerra contra Chihuahua y Zacatecas, que ya es una, ya es una guerra importante. Que no van a poder ganar. Porque Colima está casi completamente asediado. Querétaro también. Y de momento, menos 91% de puntuación de guerra para Querétaro y, Chihuahua, y, y, y Colima en esta guerra contra Chihuahua. No tardarán en firmar paz. Porque ya tienen 93% de puntuación de guerra. Era una guerra santa. menos a ver cuánto territorio se queda Chihuahua de Colima. Y cuánto se queda de Querétaro. Pero seguramente a Colima sí le pida territorios. Chihuahua, vamos a estar atentos a que firmen la paz. Y ahora nos vamos a la otra guerra. Que es la guerra de Entre Ríos. Y bueno, tenemos nueva guerra. Es Chiapas. Es Chiapas. Vamos a ver un momentito la guerra de Chiapas. Eh, Chiapas en guerra contra Campeche Está atacando a Campeche Chiapas está contra Campeche y Tabasco Pues nada, esto es un uno contra uno en realidad eh, Casi un uno contra uno de Chiapas contra Tabasco Veremos a ver si puede ganarle eh, Chiapas aquí a Tabasco y Campeche Se le puede complicar bastante a... A Chiapas la, la guerra, ¿eh? Porque Tabasco no es que esté flojo Y puede defender perfectamente a Campeche Veremos a ver en qué termina esa guerra de Chiapas Pero bueno, vamos a ver si han firmado paz Sí, han firmado ya paz Chihuahua con Colima y Querétaro Vamos a ver qué se ha quedado Pues se ha quedado Artua Un territorio de Chihuahua por ahí De Colima, que diga Y se ha quedado, pues... También un par de territorios de Querétaro. Tres territorios de Querétaro. Bueno, cuatro territorios que gana Chihuahua por ahí. Eh, se hace más poderoso. Y bueno, pues Artuá se lo ha quedado. Eh. Se ha quedado Artuá también. Así que pues se hace un poquito más poderoso eh, Chihuahua por esta zona. Vale, pues guerra terminada. Eh, tenemos la guerra de Entre Ríos en marcha. Y la guerra de Chiapa. Vamos a ver la guerra de Entre Ríos. Porque está interesante. De momento. As eh, Asediando los territorios de Santa Fe Entre Ríos. Por aquí. Y bueno, pues veremos a ver si entre Chaco y Entre Ríos pueden encontrar el bando, recordamos, de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. De momento, seguramente a eso iba a decir. Chaco esté casi completamente asediado. Ahí está, por las tropas de Santiago del Estero eh, que están avanzando por la zona junto a las tropas de Córdoba y las tropas de Santa Fe que están asediando a Chaco. Mientras Entre Ríos, pues va asediando los territorios de Santa Fe. Y bueno, pues algún territorio de Córdoba que tiene por la zona aquí Córdoba también. Así que de momento 18% de puntuación de guerra para entre Ríos, que de momento no se le está dando nada mal. Esta guerra es por es una guerra santa, es una guerra santa por la hegemonía china. Quiere hacer estado tributario a quiere hacer estado tributario parece ser a Santa Fe. Un Entre Ríos que tiene todo México está bastante poderoso. Veremos a ver si lo suficiente poderoso para poder por aquí tienen enemigos no enemigos coloniales no tienen esta guerra menos a ver si se puede hacer con con esta guerra entre ríos o no porque lo tiene complicado como saquen a Chaco de la guerra. Lo tiene complicado como saquen a Chaco de la Guerra. Y bueno, tengo una nueva guerra de Zacatecas contra Guanajuato y Hidalgo. Bueno, Zacatecas haciendo de las suyas, atacando a Guanajuato y Hidalgo. Guanajuato se puede quedar eliminada de la Copa de México-Argentina después de esta guerra, porque solo quedan tres territorios. Y pues poco que pueda hacer Hidalgo para defender a Guanajuato otra vez contra Zacatecas y Chihuahua. Y Tamaulipas, madre mía, el bloque infernal. ¿Quién puede contra estos tres? Nadie, nadie puede contra estos tres. Ni uniéndose la mitad de Europa pueden contra estos tres. Y pues menos va a poder Hidalgo, un Hidalgo debilitado después de la guerra anterior. Así que bueno, pues. Pues F por Guanajuato. Veremos a ver si se queda eliminada de esta Copa de México Argentina. O veremos a ver si sobrevive. Quintana Roo sigue sobreviviendo. Chubut. Chubut. Chubut, bueno, o sea, ha recuperado unos pocos territorios. Chubut por aquí. De momento, pues ahí sigue aguantando. Chubut sigue viva, sigue aguantando. Sigue aguantando. Y bueno, vamos a ver la guerra de Entre Ríos. De momento, están asediando los territorios de Córdoba por aquí. Junto con la, las tropas de Chaco. Asediando todo el territorio cordobés chino por aquí. Y bueno, pues eso sí, a Chaco lo están asediando casi completamente. Lo tienen asediado ya Chaco. Casi completamente lo tienen asediado a Chaco. Vamos a ver el entusiasmo de guerra de Chaco. De momento es medio ya. El entusiasmo de guerra de Chaco porque como digo está casi completamente asediado. Veremos a ver si las tropas de Entre Ríos y de Chaco deciden empezar a recuperar los territorios de Chaco. Porque si Entre Ríos se queda sin su aliado Chaco en esta guerra se le puede complicar bastante. Y los aliados de Santa Fe tienen entusiasmo de guerra alto. ¿eh? Tanto Córdoba como Santiago de Estero tienen entusiasmo de guerra alto actualmente. Bueno, bueno, a Córdoba lo están asediando bastante. Así que, bueno, por esa parte pueden sacar a Córdoba también de la guerra. Ahí se queda Entre Ríos a solas contra Santa Fe y contra Santiago del Estero. Quizás contra esos dos sí pueda, porque Santa Fe no puede aportar demasiado. Y bueno, veremos a ver. Veremos a ver porque le han salido unos rebeldes también. Aquí a Entre Ríos, unos nacionalistas de Buenos Aires. Veremos a ver si... A ver qué tal se le da ante Dios esa guerra. Y bueno, la otra guerra era la de Chiapas. La otra guerra era la de Chiapas contra Tabasco. Pues no se le está dando también a Chiapas contra Tabasco y Campeche. No se le está dando también como le gustaría yo creo a Chiapas porque es una guerra complicada para ellos. Aunque a Campeche ya lo tienen casi completamente asediado. De momento 0% puntuación de guerra, guerra igualada. Veremos a ver porque esta guerra está bastante igualada. Veremos a ver si Chiapas puede, puede contra Tabasco o no. Veremos a ver si Chiapas puede contra Tabasco. No, de momento es guerra, guerra complicada para Chiapas, eh. Porque Tabasco tiene muchísimas tropas, como estamos viendo por aquí. Todo esto son tropas de, de Tabasco. Y Chiapas, pues bueno, tiene todas sus tropas por aquí. Pero saber por qué se le puede complicar bastante a Chiapas esta guerra. De momento, menos 2% de puntuación de guerra para ellos. Menos 2% de puntuación de guerra para ellos. Y bueno, luego tenemos la guerra de Zacatecas, que no tardará en acabar. Contra Guanajuato e Hidalgo no tardarán en acabar porque algo lo van a sellar bastante rápido y bueno, pues es que poco puede hacer Hidalgo contra Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua, es que menudo menudo abuso, menudo abuso de Zacatecas y compañía. Así que no tardaremos en ver la paz en esta guerra, así que nos vamos a quedar en esta guerra hasta que veamos la paz, porque va a ser la paz más rápida que vamos a ver de las guerras que tenemos. Y han sacado a Chaco de la guerra. Se ha quedado entre ríos a solo solas contra tres, ¿eh? Se ha quedado entre ríos a solas contra tres. Así que se le puede complicar a entre ríos la situación. Se le puede complicar a entre ríos la situación, ¿eh? Se ha quedado él solo contra tres. el solo contra Santa Fe. Contra. Contra Santa Fe, contra Córdoba y contra Santiago del Estero. Y aquí Santa Fe parece ser que le ha quitado unos cuantos territorios a Santiago de este. A Chaco, eh. Sí, le ha quitado unos cuantos territorios a Chaco aquí y Santa Fe. Antes no tenían tantos territorios por ahí, yo diría. Bueno, pues se le puede complicar Entre Ríos esta guerra contra tres. Pero vamos a ver. De momento la va ganando con un 55% puntuación de guerra. Si yo fuera ellos, firmaba ya la paz. Y me, me evitaba de tener que enfrentarme contra tres. Porque ya están llegando las tropas de Santiago de Estero por aquí. Y de Santa Fe junto a las tropas cordobesas. Así que se le puede complicar esto muchísimo entre ríos. Si no firma ya la paz. Y bueno, ha firmado ya paz. Sí, ha firmado ya paz Zacatecas en esta guerra con. Madre mía, se ha quedado eh, un par de territorios de Guanajuato. Eh, Guanajuato se queda con dos territorios solo. Y también se ha quedado con territorios de. de Hidalgo. Se ha quedado con Modena. Así que, pues nada, y se ha quedado también con un par de territorios de aquí de los Balcanes, con Castoria y con Duas. Pues nada, con ellos, más grande, más fuerte el Zacatecas y más flojos, pues todos los demás. Chihuahua y Zacatecas cada vez haciéndose más fuertes y aún encima están aliados entre sí. Mola ir a ver una guerra Chihuahua Zacatecas, pero de momento no la estamos viendo. De momento estamos viendo que están aliados y que están acabando con todos los europeos. Vale, pues nada, vamos a ver a Chiapas porque tienen menos 25% de puntuación de guerra Chiapas por aquí y no se les. Está dando muy bien a Chiapas esta guerra contra Campeche y Tabasco. Y es que Tabasco tiene muchísimas tropas. Y es que Tabasco tiene muchísimas tropas y puede defender a, a Campeche, parece ser perfectamente. Así que Chiapas pasándolo mal. De momento, menos 26% de eh, puntuación de guerra para ellos. Y bueno, vamos a ver cómo está la situación de entre ríos, porque acaba de perder una batalla aquí entre ríos. Y como digo, está en una guerra contra tres. O firma la paz rápido, o entre ríos se le complica la guerra, eh. O firma la paz rápido entre ríos o se le va a complicar la guerra porque Chaco le ha abandonado y se ha quedado el solo ante el peligro contra 3. Se ha quedado el solo ante el peligro contra 3. Así que o firma la paz rápido o se le va a complicar esto muchísimo. entre ríos. O firma la paz rápido se le va a complicar muchísimo. Perdiendo cada vez más puntuación de guerra. Entre ríos. Y cuando recupere la capital Santa Fe, pues más puntuación de guerra que van a perder. Entre ríos por ahí. no va a poder parar el avance de todas las tropas de Santa Fe, de Santiago del Estero y de Córdoba, ¿eh? Lo dudo que pueda. Contra tres, vamos. Un Entre ríos que, aunque es la segunda gran potencia del mundo, contra tres no creo que pueda. Con la ayuda de Chaco podría hacer algo, pero sin la ayuda de Chaco se va a ser complicado para ellos. Por cierto, Chaco creo que también le ha tenido que ceder territorios a Córdoba. Sí, le ha cedido un par de territorios aquí a Córdoba. Uno, dos y tres territorios. Que le ha cedido Chaco a Córdoba. Con ello, pues Chaco se ha quedado debilitado debido a esta guerra. Y entre ríos, pues o firma para ya. O. O firma para allá. O yo creo que. Que pierde esta guerra, vamos. O firma para allá o pierde esta guerra. Y Santa Fe se consigue recuperar. Un poquito por allí. Bueno, pues el que está mal es Chiapas, ¿eh? El que lo está pasando mal es Chiapas. Que no puede contra Tabasco y Campeche. Cada vez Chiapas más asediado. Le están asediando ya la capital. Que es en Pemba Y bueno pues con ello de momento menos 22% de puntuación de guerra Para Chiapas asediando la, la capital a Chiapas que eso lo va a debilitar un poquito más Y bueno pues Chiapas En una situación complicada económicamente Pues pidiendo préstamos, ¿cuántos lleva ya? 6 sí, préstamos Chiapas Y está en una situación bastante eh, complicada Chiapas, está bastante debilitado Con lo bien que le iba a Chiapas Pues aquí Campeche va a recuperar unos cuantos territorios Eh Aquí Campeche va a recuperar unos cuantos territorios Y Chiapas pues se va a quedar Debilitado después de esta guerra Menos 54% de puntuación de guerra para Chiapas Ya la han asediado la capital Pues no pinta muy bien para Chiapas Que digamos, la verdad Y Entre Ríos, mira, Entre Ríos ya ha firmado la paz Y bueno, pues ha comido un territorio Un par de territorios que tenía aquí Que tenía aquí Santa Fe Pues ha firmado la paz a tiempo, eh Porque si se alargaba esa guerra eh, no, era, no era muy bueno para... No era demasiado bueno para Entre Ríos, la verdad Bueno, va a conseguir un par de territorios de Santa Fe Y bueno, pues nada Paz firmada por ahí ¿Qué guerra tenemos? Pues solo, solo tenemos la guerra de, de Tabasco contra Chiapas Podemos darle velocidad 4 Y, y, y ver a ver qué pasa Hasta que veamos otra, otra nueva guerra Pues no bajaremos la velocidad 4 De momento, pues Chiapas casi completamente asediado eh, Tiene todas las tropas Chiapas por aquí por el sur Parece ser que se está escondiendo Y no quiere... parece ser problemas De momento bajándole la puntuación de guerra cada vez más, cada vez más asediado su territorio y pues nada, cada vez con menos puntuación de guerra, cada vez con más territorio asediado y bueno pues cada vez lo tiene más complicado Chiapas, eh, cada vez lo tiene más complicado. Veo demasiadas tropas de Tabasco y de Campeche como para que puedan hacer algo, bueno Chiapas intenta asediar aquí de nuevo los territorios de Campeche con estas de stacks de tropas sueltos veremos a ver si lo consigue, de momento menos 50% de puntuación de guerra para él y situación bastante complicada aquí Tabasco ha traído tropas a recuperar los asedios que le, que le hizo, ha hecho Chiapas por esta zona y bueno pues de momento Chiapas con problemas, ¿eh? él está asediando el área de Camerún y de Benin ahora Campeche a Chiapas Así que, pues, hombre, Campeche está casi completamente asediado. Lo único que les faltaría es asediarle la capital. Pero bueno, no es suficiente. ¿eh? De momento, menos 45% de puntuación de guerra para Chiapas. No es suficiente con asediar los territorios de Campeche, sino que tienen que sacar a conseguir sacar a Tabasco de esta guerra. Tabasco que tiene un entusiasmo de guerra medio, así que va a seguir luchando y va a seguir, pues, intentándole ganar esta guerra a Campeche para que Campeche recupere unos cuantos territorios por ahí. Ah, han firmado la paz. Pues sí, Campeche ha recuperado un par de territorios. No mucho, pero un par de territorios ha recuperado Campeche. Vale, pues guerra terminada. Eh, nos encontramos en un momento sin guerras. Madre mía, ya, ya era hora de encontrarnos en un momento sin guerras, ¿eh? Porque llevamos con muchas guerras durante toda toda esta Copa de México Argentina, sobre todo esta cuarta ronda, ha estado plagado de guerras. Todo bueno, pues nada. Aprovechamos para ver la situación colonial de momento. Aquí ya vemos que, pues. Colima está bastante poderoso, al igual que Michoacán. Eh, bueno, ya ya hemos visto cómo está la situación colonial por aquí, por Norteamérica. Quizás ha cambiado un poquito más. Cuidado que tenemos una colonia de misiones. Misiones ha llegado a colonizar aquí también, eh. Misiones ha llegado a colonizar el territorio de Alaska. Así que bueno, pues ahí llegamos. Ya tenemos un nuevo colono al de misiones. Santa Cruz también está poderoso por ahí colonialmente. Después aquí se lo han repartido entre Sonora, entre Nayarit, Querétaro y demás. Y bueno, pues así está la situación colonial actualmente. Vamos a ver alguna guerra, nada, ninguna guerra de momento. Vamos a ver cómo está eh, las grandes potencias. Vamos a ver primera gran potencia, Zacatecas. Eh, Zacatecas sacándole unos poquitos puntos a entre ríos, eh, entre ríos segunda gran potencia, tercera gran potencia Colima está bastante fuerte colonialmente Colima, aunque haya perdido esta guerra contra Chihuahua sigue bastante fuerte, cuarta gran potencia Michoacán, quinta potencia Chihuahua que podría ser la segunda casi perfectamente, pero no en la quinta gran potencia Chihuahua. Después esto esto ya se van un poco de puntos estos que vienen detrás. Jujuy, esta gran potencia, pero le, le falta mucho para pillar a Chihuahua. Eh, séptima gran potencia, Santa Cruz. Octava gran potencia, Sonora. Sonora que ha conseguido con las colonias que tiene ser la octava gran potencia, la octava o la séptima, la octava, sí. Eh, la octava gran potencia Sonora con estas colonias que tiene por ahí por el norte de América y bueno, con la, alguna colonia que tiene por aquí, no, estas son de trascala. Eso son colonias de trascala. Bueno, con las colonias que tiene Norteamérica y con lo, las guerras que han cons conseguido ganar La Jujuy, se mete en octava gran potencia sonora y bueno, le damos velocidad 3 porque tenemos guerras. Primera guerra, guerra colonial de Michoacán contra Santa Cruz, pues Michoacán no quiere dejarle de colonizar más a Santa Cruz y por ello pues, le está atacando por esta guerra colonial. Quiere los territorios de California, Michoacán. Veremos a ver si los consigue. Por guerra colonial de Michoacán contra Santa Cruz. Nada interesante. Nada más del otro mundo. Hoy me he ido sin querer en el mapa. Y la otra guerra, pues no sé cuál era, pero ha terminado muy rápido. Quintana Roo sigue vivo. Chubut sigue vivo. No, ha sido contra Chubut, yo creo, sí. Ha sido una guerra contra Chubut porque Chubut antes tenía todo este territorio y ahora solo le queda un territorio. Bueno, Chubut a punto de ser eliminada de la Copa de México la Argentina otra vez. Chubut sufriendo. Veremos a ver si consigue sobrevivir con ese territorio que tiene ahí. Y bueno, pues tenemos la guerra colonial de Michoacán contra. contra Santa Cruz. Una guerra que va a ser bastante aburrida, así que le podemos dar velocidad a 4 hasta que encontremos una nueva guerra. Porque nada, es una guerra aquí entre las colonias de Santa Cruz y. Y Michoacán, una guerra, como os digo, bastante aburrida. De momento, Michoacán le va a ganar colonialmente a Santa Cruz. Porque Michoacán no solo tiene estas colonias de aquí, sino que tiene otra colonia aquí. Tiene estas colonias de aquí que pueden ir a ayudarle a esta, a esta zona. Y bueno, pues no creo que Santa Cruz pueda defenderse contra esto. Así que pasamos a velocidad 4. Como os digo, pues es una guerra colonial. Que supongo que ganará. ¿Qué hace Río Negro? ¿Qué hace Río Negro? Ah, Río Negro está defendiendo a. Río Negro está defendiendo a Santa Cruz en esta guerra colonial. Río Negro está defendiendo a Santa Cruz en esta guerra colonial. Interesante. Interesante, cuanto menos. Pues con, la, con las tropas que ha tenido Río Negro, quizás puedan hacer algo, ¿eh? Aquí Santa, eh, pueda defenderse Santa Cruz, quizás. De estas tropas que ha tenido Río Negro. Veremos a ver. Pero también ha tenido tropas Santa Cruz, ¿eh? El que no ha tenido tropas es Michoacán de momento. El que no ha traído tropas es Michoacán. Así que se le puede complicar a Michoacán Más de lo que se esperaba. Esta guerra, ¿eh? Se le puede complicar más de lo que se esperaba. Porque ha traído tropas Río Negro. También Santa Cruz tenía tropas por aquí. Ahí tiene las tropas. Santa Cruz. Y Michoacán, pues solo tiene 5.000 tropas ahí. Que no van a ser suficientes. Tiene 5.000 tropas que no van a ser suficientes. De hecho. Pues se las está reventando actualmente Santa Cruz. Esas tropas a Michoacán. Bueno, veremos a ver. Veremos a ver en qué acaba esto. Pero es una guerra bastante aburrida. Por eso estamos pasando a velocidad 4. A ver si encontramos pues, guerras europeas más interesantes que una guerra colonial de Michoacán contra Santa Cruz, la verdad. Pero bueno, poco a poco no tardarán, ¿eh? no, no tardarán en, en, zar, en zarzarse. Los europeos por allí y los del viejo mundo no tardarán en pelearse. Solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. De momento Quintana Roo sobreviviendo con el territorio de la meca. Y lo mismo Chubut sobreviviendo con un territorio aquí. Eh, Pagarruyung. Pues bueno, se está recuperando bien. Eh, se está recuperando bien Santa Cruz. Se está recuperando bien Santa Cruz, está intentando evitar con la ayuda de Río Negro y demás que la en su colonia, así que pues hacer guerra colonial, pues eso es lo que tienen que evitar. Y bueno, pues empiezan las tropas de Río Negro a asediar los territorios de, de Cascadia-Michoacano. Empiezan a asediar los territorios de Cascadia-Michoacano, así que bueno, bastante aburrida esta, esta guerra, para que os vaya a mentir, pero bueno, ya que solo es la única guerra que tenemos, pues la pasamos aunque sea velocidad 4 y listo. Hasta o que haya nuevas guerras en Europa, que no tardarán. No tardarán en, en llegar las guerras por el viejo mundo. De momento en Michoacán, vemos los puntos verdes en el mapa que nos está yendo al territorio de Santa Cruz. Y bueno, pues tienen, sí que tienen barcos por aquí. Tienen 6.000 tropas por aquí. Aquí están las tropas de cascada Michoacano. De momento Antilla Michoacán no ha venido para aquí también y nueva Michoacán. Pues nada, no, está teniendo las, las tropas de las otras colonias. Y mira, sí, ha conseguido traer tropas a Michoacán por aquí. Bastantes tropas, de hecho, ha conseguido traer Michoacán. Y con estas tropas que ha traído Michoacán es probable que sí, ahora sí pueda ganar esta guerra colonial. De momento ninguna guerra más. Así que avanzan, avanzan los años. Y... Y nada, solo tenemos esta guerra. Avanzan los años solo con esta guerra. Ahora con todas estas tropas que ha traído Michoacán, pues es muy probable que con la ayuda de estas tropas y las tropas de la colonia de Michoacán, pues si sí consigan hacerse con el control del territorio colonial. Y tenemos guerra, es ¿eh? Yucatán contra Campeche y Tabasco. Yucatán contra Campeche y Tabasco. El, esto, esto mismo lo intentó Chiapas anteriormente. Podrá hacerlo Yucatán. Podrá conseguirlo Yucatán. Esto mismo que intentó Chiapas anteriormente, pues lo veremos. Veremos a ver si. Si lo puede hacer esta vez Yucatán contra Campeche y Tabasco. Tabasco debería estar un poco debilitado de la guerra contra, Chiap contra, contra Chiapas anteriormente. Pero ahí vemos que, como está debilitado, ¿qué hace? Pues crear un mogollón de tropas. Crear un mogollón de tropas, eh, Tabasco. Y bueno, veremos a ver. Podemos pasar a velocidad 4, ¿eh? Porque solo tenemos esta guerra. Y la otra guerra no me interesa, la guerra colonial. Bueno, veremos a ver. De momento, Yucatán avanzando por los territorios de Campeche. Pero se tiene que enfrentar después a Tabasco. Y Tabasco no se lo va a poner fácil. Veremos a ver. Porque empiezan a avanzar las tropas de Tabasco. Y yo creo que no va a poder, ¿eh? Yucatán contra Tabasco. Yo creo que no va a poder Yucatán contra Tabasco. Porque Tabasco está bastante fuerte. Aunque aquí hay batalla. Veremos a ver por esta batalla si la va a ganar Yucatán. Esa batalla sí que la ha ganado Yucatán. Veremos a ver, veremos a ver si las próximas batallas también la gana. De momento, Yucatán le saca moral y disciplina, ¿eh? Yucatán le saca moral y disciplina. Eso puede ser clave para que Yucatán pueda ganar esta guerra. De momento, ha ganado las dos primeras guerras contra las tropas de Campeche y contra las tropas de eh, Tabasco. Y bueno, veremos a ver si termina de los territorios de Campeche y sigue avanzando por los territorios de Tabasco. Pero no va a ser fácil para Yucatán. Ya lo digo yo, que no va a ser fácil. Aquí ha perdido un par de batallas, Yucatán. Ha perdido un par de batallas por ahí, Yucatán. Y como os digo, pues no va a ser fácil para ellos. Vale, ya está ganando la guerra Michoacán. Bueno, con un 5% de puntuación de guerra, la guerra colonial. No va a poder conseguir mucha más puntuación de guerra porque solo va a poder asediar estos territorios. No va a poder llegar a los, a, a los territorios de Santa Cruz. Así que esa guerra es bastante aburrida. Así que bueno, nos vamos a esta guerra que está más interesante: entre Yucatán y Campeche y Tabasco. Y bueno, tenemos nueva guerra: Entre Ríos, guerra colonial contra Santa Cruz. También, bueno, pues una guerra que tampoco nos interesa. Las guerras coloniales son bastante aburridas. Y esta vez, pues, entre Ríos, pues, la ha hecho otra guerra también a Santa Cruz para conquistar los territorios de California, que los quiere, los quiere entre Ríos esos territorios de California, parece ser. Bueno, pues nada, ya, ya esperaremos que firmen la paz. Son guerras coloniales que no me interesan demasiado. De momento, Yucatán sufriendo aquí, como os digo, contra las tropas de Tabasco. Aquí hay una batalla. Llegan refuerzos por parte de Yucatán. Eh, llegan más refuerzos por parte de Tabasco. Vamos a ver que está igualada la batalla. Y la termina perdiendo Yucatán. Como os he dicho, no sabía. No estoy seguro si Yucatán puede ganar esta guerra. ¿eh? Bueno, las otras dos guerras son las guerras coloniales. ¿eh? No son interesantes. Así que seguimos en velocidad 4. Al tener solo una guerra a la, a la que seguir, pues podemos hacerla en velocidad 4. Nos quedan 25 minutazos de. Todavía de episodio en los que pueden pasar todavía bastantes cosas. ¿eh? Y más en velocidad 4. En velocidad 4, en breve, le damos aquí y vemos esto lleno de guerras. Vale, pues nada. De momento luchando Yucatán contra esas, esas tropas de Campeche. Y en refuerzos por parte de Tabasco. Y pierde otra batalla de Yucatán. No hace nada más que perder batallas, Yucatán. No hace nada más que perder batallas. Y bueno, estamos puestos en la visión de Michoacán, ¿eh? Que va con un 9% de puntuación de guerra. Pero nos podíamos poner en la visión de Yucatán. Que de momento va ganando con un 11% de puntuación de guerra. En la conquista de eguaso en giro. Bueno, pues de momento el objetivo de guerra no lo tienen controlado. Yucatán. Y bueno, pues se echa para atrás las tropas de Tabasco. Ah, vale, porque van a recuperar los asedios que les hizo anteriormente. Por aquí Yucatán. Y bueno, Yucatán de momento, 28% de puntuación de guerra. Y hay Nueva Guerra. Alguien está atacando a Yucatán. Por la espalda. Y creo que es Veracruz. Sí, Veracruz atacando a ah, Veracruz atacando a Quintana Roo y Quintana Roo está defendido por Yucatán. Pues ese es el momento perfecto. Eh, están Veracruz y Tucumán contra Quintana Roo y Yucatán. Pues ese es el momento perfecto para atacar, bien hecho por parte de Veracruz. Vamos a dar la velocidad 3 porque ya hay más de una guerra bien hecho por parte de Veracruz porque Yucatán actualmente está ocupado y está debilitado, bueno, está está debilitándole la solda, se está debilitando su soldadesca, así que pues ahora se le acaban las oportunidades a Yucatán. Ahora sí que se la, si lo tenía difícil antes el solo contra Tabasco, pues ahora se le acaban las oportunidades a Yucatán porque le van a ir debilitando muchísimo eh, Veracruz y Tucumán por aquí. Y además, económicamente no es que esté muy bien Yucatán. De hecho, tiene cuatro préstamos ya, Yucatán. Así que no, no es que esté muy bien económicamente que digamos. Así que bueno, pues Veracruz ya se ha sellado eh, la meca a, a Quintana Roo. Y bueno, van a empezar a avanzar pues todas las tropas de Tucumán y de Veracruz ahora por los territorios de Yucatán. Y poco creo que pueda que hacer Yucatán para poder. Eh, defenderse del avance de las tropas de Veracruz y Tucumán Y a su vez Intentar ganar esta guerra contra Tabasco Y mira, como os he dicho En un momento estaba esto lleno de guerras Tenemos nueva guerra, Querétaro Vamos a ver esta guerra, quién está involucrado Porque eh, está Querétaro luchando contra Guanajuato Bueno, Guanajuato puede ser Otra eliminada de la Copa de México-Argentina Porque está en guerra contra Querétaro Vamos a ver quién está involucrado En el bando Querétaro tenemos a Colima Y tenemos a Nayarit y defendiendo a, a Guanajuato tenemos Hidalgo. Pues es un 3 contra 1. Les sacan muchísimas tropas. Les triplican en tropas. El bando de Querétaro. Así que pues F por Guanajuato. Y por Hidalgo. Que también va a salir un poco debilitado esto. Así que bueno. Pues nada. Guanajuato es probable que desaparezca después de esta guerra. Después tenemos la guerra de Veracruz. Contra Quintana Roo. La de Yucatán. Contra Campeche. Y las dos guerras coloniales. Que no me importan nada. Así que, bueno, pues nada. Veremos a ver. Porque esto está bastante claro. Que, que lo va a ganar. Eh, que le va a ganar Querétaro a. Eh, le va a ganar Querétaro a, a Guanajuato. Y a Hidalgo. Así que, nada. Lo tenemos bastante claro. Así que nos vamos a ir a la situación de Yucatán. Que es bastante complicada. Vamos a clicar en Yucatán. Y de momento vemos. Que las tropas de, de Tucumán. Y de que. Y de Veracruz siguen avanzando por los territorios de Yucatán. Eh, y bueno, pues de momento, Yucatán sí ha conseguido asediar Campeche. ¿eh? Tiene un 48% de hecho de puntuación de guerra contra Campeche. Así que, bueno, de momento la guerra contra Campeche no se está dando tan mal. Pero eh, el problema que tiene por la espalda, todas las tropas de Tucumán y Veracruz avanzando. Ese es un gran problema para Yucatán, la verdad. Que tiene por la espalda todas las tropas enemigas avanzando. Y cuando se descuide y vaya a defender los territorios que le están asediando, Tucumán y Veracruz, van a aprovechar Tabasco y Campeche para avanzar. Así que, pues le van a hacer un sándwich a Yucatán y poco va a poder hacer para evitarlo. Muy bien, lo tiene que jugar para evitar este sándwich que le van a hacer a Yucatán. ¿eh? Ahora vale, ha terminado una de las guerras coloniales. Ha terminado una de las guerras coloniales a Guanajuato. Bueno, pues bueno, eh, Hidalgo tiene bastantes tropas, pero dudo que pueda defenderse contra todas las tropas de Querétaro, Colima y y Nayarit. Nayarit tiene bastantes tropas, como vemos. Y bueno, poco, poco que va a poder, poco puede hacer eh, Hidalgo. Eh. Yo creo que no va a poder hacer mucho para defenderse. Bueno, vamos a ver el sándwich que le están haciendo al Yucatán. De momento pues siguen asediando, veremos a ver si pueden avanzar por, si sí, pueden avanzar porque le ganan navalmente a Yucatán pueden avanzar por el Bab el Mandef, pues este estrecho de aquí y pueden con ello pasar al territorio africano de, de Yucatán de hecho ya han llegado estas 43.000 tropas y bueno Campeche de momento aprovechando para recuperar territorios por aquí veremos a ver las tropas de Tabasco si deciden avanzar para arriba porque de momento están recuperando asedios que le había hecho por aquí Yucatán y no tardarán en ir para arriba para empezar a recuperar los territorios de Campeche, de momento Campeche Campeche recuperando ¿eh? territorios, recuperando territorios mientras Yucatán pues está enfocado en eh, parar el avance de las tropas de Tucumán y Veracruz Bueno, se le complica, ¿eh? Menos 50% de puntuación de guerra ya en esta guerra de Yucatán. Eh, de Intentando defender a Quintana Roo. Quintana Roo que es indefendible porque solo tiene un territorio. Y bueno, pues si te atacan dos, como pas ha pasado ahora, pues es bastante indefendible. Así que Quintana Roo es probable que sea eliminada de esta, Copa de, de esta cuarta ronda de la Copa de México-Argentina. Y bueno, pues otra más al, al bote de los eliminados. Otra más al bote de los eliminados. Campeche recuperando su capital. Y Tabasco pues ya está trayendo tropas por aquí. Para recuperar territorio de Campeche y, y empezar a avanzarle a Yucatán. Así que Yucatán económicamente además está bastante mal. Está perdiendo 52 ducadazos. Yucatán, eh, seis préstamos tiene ya Yucatán perdiendo mucho dinero. Y situación complicada para ellos. Situación muy complicada para Yucatán. Con todos los préstamos que tiene y no va a poder frenar el sándwich que le van a hacer por aquí. Y van a pillar nueve k de Campeche que están un poco separados, pero llegan tropa de Tabasco y quizás no los cazan. Quizás le cazan a ellos. Quizás cazan a las tropas de Yucatán. Bueno, le saca bastante moral Yucatán. Por ahí tiene una ventaja, pero llegan más refuerzos por parte de, de Tabasco. Pero vamos a ver si llegan a tiempo los refuerzos de Tabasco. Ahí llegan a tiempo los refuerzos de Tabasco y Yucatán pierde esa batalla. Yucatán pierde esa batalla va, va a darle tiempo a Campeche a recuperar su capital Y con ello pues Pues Yucatán Pues no va a ganar quizás ninguna de las dos batallas Veremos a ver Ninguna de las dos guerras Vale, tenemos nuevas guerras. La de Querétaro contra Guanajuato y Hidalgo, que ya sabíamos. Ganando la de momento Querétaro. Veracruz contra Quintana Roo, que ya sabíamos. Yucatán contra Campeche, que ya sabíamos. Que estamos, estamos viendo, de hecho. La guerra colonial de Entre Ríos contra Santa Cruz, que nos da un poco igual. Y luego tenemos Zacatecas. Vamos a ver por qué Zacatecas está en guerra. Esta es una guerra interesante. Vamos a ver que hay mucha gente involucrada en esta guerra de Zacatecas. Zacatecas atacando a Jujuy por la conquista de Podolia. Bueno, pues la conquista de Podolia, que es eh, este territorio de aquí, eh, Zacatecas está atacando a Jujuy. Vamos a ver quién está involucrado. En el bando Zacatecas tenemos a Chihuahua, tenemos a Jalisco y tenemos a Sonora y a Tamaulipas. Uh, Tamaulipas es importante, eh. no se puede olvidar. Recordamos, en el bando Zacatecas tenemos a Chihuahua 1, Jalisco 2. Sonora 3, Tamaulipas 4, más Zacatecas son 5. Defendiendo a Jujuy, tenemos a Chaco y tenemos a nayarit Pues nada, pinta mal porque es el bloque infernal de Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas. Así que poco, poco que puede hacer Jujuy contra el bloque infernal. Así que esto pinta que está bastante claro: que lo van a ganar el, el, bloque, el bloque maldito de Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. El bloque imposible de ganarles. Porque son fuertísimos Así que pinta, pues, pinta bastante mal Para Jujuy esta guerra, la verdad Pinta bastante mal para Jujuy Tamaulipas se encargará de Chaco Zacatecas, Chihuahua Bueno, Chihuahua se encargará de Nayarit Fácilmente Junto a Sonora y bueno, pues Zacatecas y compañía se encargarán Y junto con Sonora Se encargarán de Jujuy pues nada, eh, pinta bastante mal para Jujuy esa guerra ¿eh? Bueno, vamos a seguir viendo la situación de Yucatán Y bueno, pues eh, no tardarán en firmar la paz Querétaro tampoco contra Guanajuato Veremos a ver si Guanajuato se queda eliminada Que seguramente, que seguramente se quede eliminada de esta Copa de México-Argentina Pero bueno, veremos a ver, veremos a ver que lo mismo le queda un territorio vivo a Guanajuato veremos a ver porque lo mismo le queda un territorio vivo pero pinta mal vamos a ver la, vamos a seguir viendo la situación de Yucatán Yucatán de momento ha firmado ya paz contra Campeche no contra no ha firmado paz contra vale contra Veracruz y Tucumán vale pues nada el Quintana Roo eliminada de esta Copa México-Argentina. Y bueno, pues Veracruz se ha conseguido hacer aquí con los territorios también de Yucatán. Aparte con la Meca, pues se ha hecho con Lleda, con se ha hecho con Confunda y se ha hecho con Joaquín. Se ha hecho con Joaquín también, Veracruz. Y con ello, pues debilitan un poquito a Yucatán. ¿Tucumán se ha quedado algo? Tucumán no se ha quedado nada. Ha sido buena gente, solo ha cedido toda Veracruz. Y bueno, pues ahora, Pues ¿podrá Yucatán parar el avance de las tropas de Tabasco y de Campeche? Pues de, con lo debilitado que está. Lo dudo bastante. De momento está perdiendo con menos 13% de puntuación de guerra. Y dudo que pueda ahora ganarle esta guerra a Tabasco, que ya está igualada, pero con lo que han debilitado a Yucatán, pues ahora menos que va a poder hacer. Sigue perdiendo dinero, 13 ducados. No está tan mal económicamente como antes, porque no tiene tantos territorios asediados. Pero dudo que pueda eh, seguir avanzando, eh, ganarle esta guerra a Campeche y a Tabasco. Eh. Dudo que pueda ganarle esta guerra a Campeche y a Tabasco. Así que, pues, F por Yucatán, que, eh, que veremos a ver en qué acaba esa guerra, pero seguramente perdiendo. Vale, ¿cómo va Querétaro? Querétaro eh, tiene un 72% de puntuación de guerra. En esta guerra contra Guanajuato y Hidalgo no tardarán en firmar paz. Y bueno, pues, la otra guerra, ya sabéis que es la de Zacatecas contra Jujuy. Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Tamolipas contra Jujuy y Chaco. Poco que puedan hacer Jujuy y Chaco para defenderse de este avance, eh, de, de este bloque enemigo que es imparable. Así que, pues nada, se va a quedar debilitado Jujuy después de esto. Y Jujuy, que es una de las grandes potencias del mundo, de hecho es la quinta gran potencia del mundo, es probable que pierda el estatus de gran potencia del mundo después de esta guerra. Es probable que pierda el estatus de gran potencia del mundo después de esta guerra, veremos a ver. Veremos a ver porque es complicado para ellos Y bueno, nos quedamos aquí en esta guerra porque no creo que tarden en firmarle paz a Guanajuato Ya tienen 77% de puntuación de guerra Aquí están terminando de asediar los territorios de Hidalgo Aquí está Querétaro y, y Michoacán terminando de asediar los territorios de Hidalgo Y bueno, pues como os digo, no creo que tarden en firmarle una paz a Hidalgo Que bueno, está intentando recuperar su capital, está intentando recuperar Roma y de algo por ahí, pero bueno, está complicado para ellos Y Nayarit asediando a Zacatecas Bueno, Nayarit está completamente asediado Como ya suponía A Nayarit no van a tardar en sacarlo de la guerra Y bueno, pues con ello Nayarit está en el bando de Jujuy ¿eh? En esta guerra están Nayarit, Jujuy y Chaco Para defenderse de esta guerra Pero dudo, como digo, que puedan hacer mucho Contra Un Tamaulipas, un Zacatecas, un Chihuahua Y una, y una Sonora Que son bastante poderosos son bastante poderosos. Querétaro, como veis, eh, no hace nada más que gastar dinero. No sé en qué, pero está gastando dinero. En construir, supongo. Supongo que en construir. Y bueno, de momento 77% sigue de la puntuación de guerra de Querétaro en esta guerra contra Guanajuato. No creo que tarde mucho en firmar paz. De momento Yucatán sigue en su guerra contra Campeche. No, ha terminado la guerra de Yucatán contra Campeche. Ahora es Chiapas el que está en guerra contra Campeche. Vamos a ver. Tenemos la guerra de Querétaro contra Guanajuato que no tardarán en acabar. La de Zacatecas contra Jujuy, que los van a reventar. Coahuila atacando a Potosí. Bueno, Coahuila se quiere comer a Potosí. Pues bueno, ahí, ahí ataca Coahuila. Que Coahuila, bueno, ahí está a, a trozos, pero bueno, está mal del todo. Está consiguiendo más o menos sobrevivir. Y ahora, si se come unos cuantos territorios de Potosí, no estará tan mal, Coahuila. Bueno, luego tenemos guerra de San Luis, nueva guerra, San Luis. Vamos a ver eh, quién está involucrado en esta guerra. Es San Luis el atacante. Pues San Luis atacando a La Rioja. Vamos, pues en esta guerra está involucrado. En el bando de San Luis tenemos a San Juan y tenemos a Río Negro. Y en el bando de La Rioja tenemos a Santiago del Estero. Pues es un 3 contra 2. Dudo que La Rioja y Santiago del Estero se puedan defender de este 3 contra 2. Así que es situación complicada para La Rioja y Santiago del Estero que van a tener que defenderse del avance de las tropas de Río Negro de San Luis y de San Juan. Así que bueno, veremos a ver en qué en qué acaba todo esto. Y después tenemos a Chiapas atacando a Campeche y a Tabasco. Veremos a ver si Chiapas esta vez puede contra Campeche y Tabasco, ahora que Campeche y Tabasco están debilitados seguramente de la guerra anterior. Veremos a ver, veremos a ver porque quizás Chiapas no puede igualmente contra Campeche y Tabasco, ¿eh? Quizás Chiapas no puede igualmente. ¿Cuánto tiene de soldadesca Chiapas? Tiene 38.000 de soldadesca. Tabasco está sin soldadesca. Y Campeche sí tiene algo de soldadesca. Veremos a ver. Porque Chiapas no pudo ganar la guerra anterior y no ha aprendido de la lección y lo intenta de nuevo. No ha aprendido la lección y lo intenta de nuevo. Veremos a ver si lo consigue. Pero es complicado, es complicado para Chiapas ganar esta guerra a dos. Y a un Tabasco que está bastante poderoso Junto a un Campeche que también está bastante poderoso Va a ser bastante complicado Para, para Chiapas, pero bueno, lo intenta Lo intenta, veremos a ver en qué acaba todo esto eh, Bueno eh, La guerra contra Guanajuato eh, Ha acabado, de Querétaro Le han dejado un territorio vivo a Guanajuato De momento sigue vivo a Guanajuato En esta Copa de México-Argentina Es un estado tributario de Hidalgo Y bueno, de momento sigue vivo Y mira, que Querétaro se ha quedado con, eh, con Siena eh. Que Taro se ha quedado con Siena Le ha quitado ahí un territorio a, a Hidalgo Y cada vez Hidalgo que empezó muy bien esta cuarta ronda Y cada vez está más debilitado Bueno, Zacatecas de momento ganando con un 64% de puntuación de guerra Zacatecas, el, el bloque de Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora Pues ganándole a Jujuy y a Chaco como era de esperar Porque este bloque es inmortal Es imposible defenderse contra ellos Así que a quien no ataquen pues está perdido En este caso Jujuy Jujuy, que es una de las grandes potencias del mundo, está cayendo Contra Zacatecas, el bloque Inmortal de Zacatecas, Chihuahua Sonora y Tamolipas Así que poco que, hacer, poco que puede hacer Jujuy Para defenderse de esto Poco que puede hacer Jujuy para defenderse de esto Nariz está completamente asediada Que es del bando de Jujuy el Achaco no tardará en empezar a asediarle en cuanto Terminen de asediar los territorios a Jujuy Que ya está casi completamente asediado y bueno, pues poco que puede hacer. Coahuila comiéndose a Potosí. Coahuila aquí comiéndose lo que puede uh, de Potosí. Y bueno, pues de Constantinopla no va a poder pasar porque Coahuila no tiene flota. Coahuila no tiene flota, así que de Constantinopla no va a poder pasar. Pero bueno, pues estos territorios los va a terminar comiendo. Y bueno, pues aparte de esto, tenemos esta guerra. Eh, esta triple. Bueno, eh, tres guerras, eh, guerra, no, tres, tres contra dos. Eh, San Luis, Río Negro. Y San Juan, San Luis, Río Negro y San Juan contra la Rioja y Santiago del Estero. Así que pinta mal para el bando de la Rioja y Santiago del Estero. De hecho, la Rioja está casi completamente ya asediada y pinta bastante mal para ellos, la verdad. Dudo que se puedan defender de esto, Santiago del Estero y la Rioja, de este, de, de este 3 contra 2, que es bastante complicado para ellos. Dudo que se puedan defender de momento. San Luis está perdiendo la guerra, ¿eh? con menos 12% de puntuación de guerra. Es una. Cruzada, es una cruzada, como más más se va a ganar es por batallas. De momento parece ser que no está ganando suficientes batallas el bando de San Luis. Veremos a ver, porque, bueno, de momento se están defendiendo medianamente bien La Rioja y Santiago del Estero, pero conforme se alargue la guerra, ser un 3 contra 2 es complicado ¿eh? para ellos. Conforme se alargue la guerra va a ser más complicado. Para ellos. Y bueno, pues Zacatecas sigue. Madre mía, Jujuy está completamente asediado. ¿Quién lo iba a decir, eh? Que Jujuy va a estar completamente asediado. Pues ahora lo vemos completamente asediado. Y Chaco, bueno, pues Chaco poco a poco también va a estar completamente asediado porque ya empiezan a avanzar por aquí las tropas de Zacatecas y de Tamaulipas y demás. Así que, pues Chaco poco va a poder hacer para poder defenderse de eso. Puntación de guerra para Zacatecas: 75% de puntuación de guerra para ellos. Y tenemos nuevas guerras. La de Zacatecas ya sabíamos. Coagula contra Potosí ya la sabíamos. San Luis contra la Rioja la sabíamos. Chiapas contra Campeche y Tabasco la sabíamos. Santa Cruz atacando a Tondo. Bueno, Tondo que se ha independizado. Bueno. Y Trascala y, y México atacando a Hidalgo. Trascala y México atacando a Hidalgo. Pues nada, Trascala se quiere eh, vengar de Hidalgo. Y esta guerra es por la reconquista de Atenas. Pues quiere Trascala reconquistar. Atenas, y bueno, pues veremos a ver si lo consigue. De momento, creo que se le va a complicar demasiado esto a Trascala, ¿eh? que yo creo que no va a poder construir algo. Yo creo que Trascala no, no va a poder construir algo. Veremos a ver si esto es verdad o no. Pero bueno, esta guerra va a ser un poco lenta, así que ya la veremos. Vamos a ver de momento esta guerra. Esta, este 3 contra 2 que le están haciendo a La Rioja, que está, yo creo, bastante interesante. De momento. De momento la Rioja casi completamente asediada, pero se está consiguiendo defender bastante bien. De momento el bando de Santiago del Estero y, y, y la Rioja. De momento, como veis, menos 31% de putación de guerra para el atacante, que es San Luis. Menos 31% para el atacante, que es San Luis. Así que eso significa que la Rioja y Santiago del Estero se están consiguiendo defender bastante bien de esto. Río Negro no está aportando todas las tropas que puede aportar, pero mira, aquí contrata. Eh, mercenarios, contrata un par de ejércitos de mercenarios Río Negro para ayudar en esta guerra e intentar ganarla Para ayudar a, a San Luis en esta guerra Así que bueno, pues eh, contra contrata más mercenarios, ha contratado ahí un, te un tercer estado de mercenarios Río Negro Así que bueno, pues Río Negro Pues va a estar basado en mercenarios, va a estar su ejército basado casi todo en mercenarios Así que bueno pues veremos a ver si con estos mercenarios De Río Negro pueden hacer algo El bando de, de San Luis porque están sufriendo Bastante y eso que han sido ellos los que han Atacado y eso que son es 3 contra 2 La Rioja y Santiago del Estero se están defendiendo Bastante bastante bien Bastante bien defendiéndose bastante, Defendiéndose bastante bien como digo La Rioja y Santiago del Estero pero bueno, llegan mercenarios por parte de Río Negro, veremos a ver si es suficiente. Estos mercenarios para conseguir darle la vuelta a esta guerra. Que está perdiendo San Luis, con ese menos 32% de puntuación de guerra. Veremos a ver si es suficiente. De momento la Rioja va a atacar a estas tropas de San Juan. Las ha pillado en vidar. Hay ya refuerzos por parte de San Juan. Veremos a ver si son suficientes. Los refuerzos, pues no, les revientan las tropas a San Juan. Y llegan tarde estas tropas y también se las van a reventar. Pues les revientan a otro stat de tropas. A este no lo han matado del todo. A ese stat de tropas no lo han matado del todo. Y bueno, pues de momento menos 40% ¿eh? de puntuación de guerra para San Luis. Menos 40% de puntuación de guerra para San Luis, que bueno, pues está sufriendo bastante. Nos quedan 4 minutos. Nos quedan cuatro minutos. Mira, ya ha pedido para Zacatecas a Jujuy. Pues nada, mira, Zacatecas pues le ha pedido unos cuantos territorios a Jujuy por aquí. Le ha pedido estos territorios de aquí. Todos estos de aquí que vi rayados. Pues los ha pedido Zacatecas a Jujuy. Y con ello, Jujuy sale debilitado. Eh, también Coahuila le ha pedido hasta Constantinopla a Potosí. Así que pues, se hace con el control de Constantinopla a Coahuila. Que bueno, poco a poco se va recuperando de las guerras anteriores. Y bueno, pues sigue la guerra de Chiapas contra Campeche. Y Trascala contra Hidalgo. Trascala que está perdiendo contra Hidalgo, eh. Estrepitosamente. Trascala está perdiendo estrepitosamente contra Hidalgo de momento. Y luego tenemos a Chiapas, que parece ser que esta vez se le está dando un poquito mejor, porque ya tiene un 23% de puntuación de guerra. En esta guerra contra Campeche y... y Tabasco, esta vez parece ser que se está dando un poquito mejor a, a Chiapas. Esta guerra. Esta vez parece ser que se está dando un poquito mejor. Así que tenemos estas tres guerras actualmente. Vamos a enfocarnos en esta guerra que está bastante interesante. Y bueno, aquí se han juntado las tropas de Santiago del Estero y de La Rioja. Y no hay quien pueda con ellas. No hay quien pueda con ellas porque se han juntado ahí. Aunque bueno, Río Negro, pues no puede, ni, No pueden ni trayendo mercenarios. No pueden. Ni trayendo mercenarios. Así que se le complica cada vez más a San Luis. Con ese, esa puntuación de guerra tan negativa que tienen. De momento menos 50% de puntuación de guerra, ¿eh? Menos 50% de puntuación de guerra para San Luis. Que está perdiendo estrepitosamente esta guerra. No pueden, a pesar de ser un 3 contra 2, ¿eh? Defendiéndose bastante bien La Rioja y Santiago de Estero. Yo pensaba que iban a perder esta guerra, pero no. Se están defendiendo bastante bien. Contra una de las grandes potencias del mundo que es Río Negro. O no. No, ya no es gran potencia del mundo Río Negro. De hecho, San Luis es gran potencia del mundo. San Luis es gran potencia del mundo. Y no puede, no puede ganarles a La Rioja y Santiago del Estero, ¿eh? A pesar de ser gran potencia del mundo. Aquí pierden otra batalla. No hace nada más que perder batallas el bando de San Luis. Y eso pues es puntuación negativa para ellos. Eso es puntuación negativa para ellos. Y bueno, nos queda un minuto. Lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, bueno, vamos a esperar este minuto a ver cómo van acabando estas guerras. Vamos a ver que hay nueva guerra. Vamos a echar un vistazo a la nueva guerra. Es Tucumán. Tucumán uh, van a tener suerte el bando de San Luis. Porque Tucumán está atacando a Santiago de Estero. Tucumán atacando a Santiago de Estero. ¿Quién está involucrado? Pues en el bando de Tucumán tenemos a Córdoba, a Salta y a Veracruz. Y en el bando de Santiago del Estero tenemos a Santa Fe y tenemos a Tamaulipas. Hombre, con Tamaulipas en el bando de Santiago del Estero quizás se puedan defender. Pero bueno, esto es una oportunidad. Esto es una buena oportunidad. Para San Luis. Para darle la vuelta a su situación. Ahora que está Tucumán en guerra contra. contra Santiago del Estero. Pero el problema que tiene Tucumán es que. Eh, que. Bueno, es un 4 contra 2. 1 contra 3. Porque no que olvidarse Santa Fe. Pero el problema que tienen es que Tamaulipas está bastante fuerte. Y quizás le pueda meter en problemas a Tucumán. Veremos, a ver, veremos, a ver. Pero bueno, por lo menos Santiago del Estero está eh, ocupado aquí en esta guerra contra San Luis. Así que veremos a ver qué pueden hacer. Veremos a ver qué pueden hacer Tucumán en esta guerra. Pero lo veremos ya en el próximo episodio. Hemos llegado a las dos horas de de capítulo, eh, lo veremos en el próximo episodio lo que pasa, eh, veremos a ver por qué Trascala está perdiendo esta guerra contra Hidalgo estrepitosamente, con menos 64% de puntuación de guerra, y después tenemos la guerra de San Luis y Chiapas, que bueno, pues está haciendo lo que puede aquí contra Tabasco, ahí está haciendo lo que puede, así que de momento lo dejamos este episodio por aquí, espero que os esté gustando, si es así podéis dejar un like, un comentario, suscribiros que es gratis, y nos vemos en el próximo episodio. ¡ Hasta luego!